¿Cómo se llamaría esa? Ya Bienvenidos al estamos. podcast beta número. Están en cámara, Rol y Nao, que son los únicos que tienen cámara. Qué chotos. Ahí está, mira, ¿qué onda? Bienvenidos al React ¿De qué eres, productor? A ver, dinos, por favor. Se llama ¿Y usted qué opina? Videojuegos Episodio 2 con Nino Canún. Mira para arriba, mijo. ¿Qué onda? Yokuni de Level 5. Ajá, ¿Qué te Nino gustó? Kuni. ¿Te pareció? ¿Te gustó Ni no Kuni? Dime. Sí, el primero, el dos, ¿no? Ah, ese es muy bueno. Entonces ya estamos acá. Ah, sí. Ok, pues no sé. Saluda a todos los que me están viendo en este momento. Saludos Soy Mili Ninja. Cordiales. Ah, sí, cierto. A ver, ¿quiénes estamos? A ver, sale la mano los que están. A ver, en el chat. Estoy Rolando, alias Radcliffe. Es ahora uno club del destito. Dejan sus Y nombres. hola, Arroba Río ese en June. y arroba Y yo. Camuy guión bajo MX. Aquí Y está Ninja, Mili acá. Ninja, y está Robrical, el productor. Ajá, todavía arreglaron las cosas, por eso no hablo mucho, así que No, no, ahí. él está encima. Platiquen ustedes. Él te va a hacer el segundo programa de Ni no Kuni, porque ya hicimos el primero que se veía muy feo en blanco y negro y que moviéndole el tracking todo el episodio, pero este ya está a color y tiene el logotote de Zero Control rebotando en la pantalla como menú DVD del 2000. De Samsung. Tiene un poco de video esa marca de agua. Oigan, oigan, si la marca de agua rebota en una esquina, gritamos. Sí. Oigan, ¿se dan cuenta que sí está medio fuerte esto de la App Store con lo de Fortnite? O sea, todos los niños que les Sí. compraron el iPad solo por Hay eso. videos de niños llorando. Qué Yo bueno. fui a casa de una clienta la semana pasada y su ¿Qué pasó? niño no tenía consolas y todos sus adornos de su recámara era Fortnite. Fortnite y No estaba jugando en su mames. tableta. A la bestia. Pobrecito. Supongo Qué que una bueno tableta de que Android. los niños con retraso mental puedan jugar. Pues si no tienen consola, prácticamente se jodieron, ¿no? Sí. 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 Bien jodidos esos morros. Pero bueno, es que también, Sí. ¿qué tan caro te puede salir comprar una tablet de Android? De esas de que hasta arman ahí mismo en el Bueno, metro. es que también esas tablets no. No me No te jala puedo. muy bien. No, no. Yo he visto, he usado tablets así de gama alta y gama baja. Y sí se nota bastante la diferencia. Igual como con los celulares, las tablets es lo mismo. Oye, Rol, tengo una pregunta súper, súper pendeja, pero bueno. No, dime, dime. Ninguna ¿Qué pregunta es mejor pendeja. ahorita que nada más hay 8 personas viendo? ¿Se puede mandar a imprimir directamente desde un celular o una tablet? Sí. Sí, claro que sí. Muchas impresoras ya vienen así como con una especie de Bluetooth. No es un Ajá. infrarrojo, es como un Bluetooth y ya lo pones cerca. Pero en algunas tienes que tener instalado ya está el mecanógrafo. Momento, Un voy a saludo a poner. Festoman. Así sabemos que Festoman. ya llegó. ¿Nos escucha Festoman? Ahora vuelvo. Sí, nos escucha de Festoman. Ya los escucho, pero no sé si me escuchan a mí. Claro, Sí, claro que los escucho escuchamos, bien. te Te escuchamos re Ah, bien. ya. A ti y al teclado, los dos. Así. ¿De qué tamaño es la CRT que tienes atrás? 32. No, no Ah, sabe. es 64, y según yo es baño casual, es baño casual. No sabía que Olivetti hacía teclados, Bueno, cabrón. sí, está atrás. ¿Es baño Kazooie? No. Sí, es el ¿Tienes Minecraft. ¡Huevo! Tienes el Sócrates en la ¿Cómo lo mano. viste? ¿Cómo está el Va a decir, tengo otra cosa en la mano. A ver, te lo Ah, voy a pues sí, agregar a la escena. volviendo con lo de las impresoras. Ah, mira, 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 mira. De presumir. ¿Qué clase de Parece switch es? Switch. Parece un Ajá. switch eso grandote. Ay, el Bluetooth, perro, mira. Ah, se quita eso. Bueno, es como infrarrojo, con esta madre de aquí. Ah, no es con cable. No, no es con. No, ya con cable es esta cosa. O sea, Avanzado. sí se le pone cable, pero. Como no se lo puse. Las pilotas. A Ala. la verga, ¿Cuántas son. usa? Seis baterías. A la Su verga, puta man. madre, güey. 200 Entonces, varos. ya con las baterías y con el Bluetooth, que este también lleva baterías, pero doble A. Pues es un switch. La madre, pinche aparatote. Y corre No, Fortnite.
Como no sigue vivo, este... Este sí corre Fortnite, no como el... Sócrates, para demandar a Nintendo por la idea, porque sí se parece al Switch. Parece un teclado esa cosa que tiene ahí. Sí. Sí, lo, esta madre que viene acá arriba, sí. Pero no es como este. O sea, es plano. Detecta como una calculadora, más o menos. Ah. Ah, y estos, no, y estos se sacan. Bueno, si pudiera sacarlo. Bueno, esta cosita de aquí se sale y trae un cablecito. Ah, puta madre, truena. Ah, sí, es como el Joy-Con. Con cable. No mames, bien avanzado esa cosa, ¿eh? Estaba muy adelantado de época. Pero la consola estaba en inglés, vi el video de gameplay. ¿O tú la pusiste en inglés? Pues nada, nada, está en español porque ya el otro dos. No, es que Sócrates enseña inglés desde el primer momento en que la aprendes. Como nada más tiene salida RF. RF Switch, órale, no más. Ajá. Entonces se has mandado de aquí a un modulador o una videocasetera, lo que tengas a la mano. Y sacar este. Ya volví. Sacar RCA. Ok, que acabo. Escalarlo a 4K, me festo mal. Sacar RCA y pasarlo a la capturadora. ¡Hala! A su puta. Y la compu, es un pedo. Si te la tío. ¿Sócrates? No. ¿Ya aprendiste hoja de cálculo? ¿Idioma? Estoy entrenando para el... Dejé de jugar. O sea, jugué un ratillo nada más como para capturar y así, pero que me empezó a inflar aquí. Y a la verga lo dejé. Pero está bien. El speedrun, practica el speedrun para All Games Done Quickly. ¿Cómo? Practica el speedrun para All Games Done Quickly. Pues ahí luego lo vuelvo a poner y a ver qué. Me faltan los juegos, me dijo Mano que quería ver los musicales. Ya después lo capturo y lo subo. ¿Soy solo yo que está escuchando doble o también ustedes? No, 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 ¿eres tú? Eres tú. Ah, fuck. Demonios. Pues ya está, no sé si se escucha bien porque luego nomás lo puse rápido. Pues no me fijé si se escucha bien o se escucha repetido. Ah, que ya sé que era. No, otro te escuchamos bien. Ok. Wow. Spider-Wit. Pues ya que creo que tenemos todo en punto. Entonces nos vamos a programa. Ahí está. Se mandó una chela, bro. Ya cené. Son pancito con leche. No mezclo leche con... Ok, pues ahí tenemos ya en pantalla el video que vamos a ver. Y tenemos cero control sobre esa marca de agua. Ah, no mames, se ve todo el video. Nomás vi un pedacito como 3 minutos y lo dejé de ver. Pero no hay otro, ¿no? No, ese es el único que sacaron. Se la mamó esa tele cero control, ¿eh? Le hubiera puesto al ladito y ya, güey. Pues es para evitar que gente como nosotros haga un video y lucre con él. No, sí, pero digo, no le iba a quitar la marca agua, nada más que lo hubiera puesto en un lado, en la izquierda. Este chingón que girara. Cero contrario. Era grande y luego chiquita. Le he dicho, no, que se jodan. Que sepan de quién es. Y a la mitad un screamer, ¿no? Había un vato que había comentado en un video así de YouPorn, de voy a poner videos y a la mitad un screamer para ver quién se parte el pito mientras esté. Te imaginas, oh, sí, ¡ay! ¡A la vez! No sé si te lo aprietas o más, o te lo doblas, ¿no? Estoy manchado. Oiga, perdón, ¿quiénes están? Porque veo más ventanas, pero no tengo video, no sé si bueno, conozco yo. Estoy yo, está él, nosotros de Michoacán. Un link importante de Festival. ¿Mm? Se me olvidó pasarte un link importante. Es donde estamos viendo el video todos juntos, ¿eh? Sí. Sí, no, porque... Ajá, de claro, no, sí. A ver, yo veo un cuadro gris, o sea, todavía no... No, en el Watch Together, Camuy. En el Watch Together todavía no empieza. No, no, no. Vamos a ver. Okay. ¿Ya están listos? En Twitch ya sí se ve. Okay. Ah, chingada, tengo que hacer cuenta. Sale de Bolobanca. Ah, no, bueno, ya está. Ah,
Ya está. Nada más que le den play para empezar. Exactly. ¿Quién quiere ser el valiente? Oh. Y a principios de los 90, la fiebre de los videojuegos comenzó a expandirse en muchos países hasta acá. ¿Qué pasó? Al principio está en pleno apogeo. Existen puntos de vista encontrados en torno al uso de los videojuegos. Ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Hay quienes aseguran que la mente del niño se agiliza al principio, pero que después ya solo juega mecánicamente. No te, otras personas piensan que los videojuegos desarrollan la habilidad motora del cerebro. En el grupo de Twitter está el link y vencer retos. De Watch Dogs. Que se entretienen a los niños en casa y no en la calle, donde existen innumerables. No, eso no lo vi. Le voy a poner pausa para que... Ya lo vi. A ver. Tienes que amar cuando ya estés adentro. Apúrate, mijito, siéntate. Dura menos este video que el otro, ¿no? Sí, 20 minutos menos, creo. Únete a la sala. Sí, ya estoy aquí. Yo como estaba drogado en el otro, te juro que el sonido que hacía bip, 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 la grabación, man, pensaba que somos una nave espacial todos. Yo te dije que soñé que estaba en un bombardero, así que pues... ¡Ay, que era un fuego! Soñé que era un fuego. ¿No se escucha doble? Ah, espérenme. Está perro eso, güey. No permitir el uso de micrófono. Ay, y viajé dimensiones y planetas. Tu juego en casa no es del todo accesible. Yo jugué ese. Además, el del carrito. Los gastos no terminan al comprar ese el juguete. Ese no lo conozco. Puesto que se requiere una serie de accesorios como los cartuchos de juego. Por otro lado, el no tener un videojuego no implica que los niños no puedan jugar. Pues existen locales donde pueden acudir. Dile eso a los de Fortnite. Rato, tratando de vencer al enemigo animado de estos juguetes tecnológicos. ¿Y por qué hablo? No se puede negar que para muchas personas los videojuegos resultan entretenidos. Sin embargo, hay que saber usarlos, pues su continuo uso puede provocar daños a la vista y enajenación. Por ello, es importante saber qué videojuegos son recomendables para los niños, conforme a la edad que tengan. Pero, ¿y usted qué opina? Dijo la frase. Se van en además de que los. Dilo tuyo, Bart. Son de tipo violento. No, el meme afecta mucho. Afecta mucho. De Leonardo DiCaprio. Al carácter, sobre todo a la formación. ¿No? Pues, la edición, esa edición ni mano la tiene. No hay unos que otros que sí. No. Pero. Son juegos, o sea, uno invierte los juegos para jugar, no para gaste y gaste el dinero, o sea. Hay muchos chistes por qué jugar y por qué no. A huevo, güey, voy a hacer juegos para no ganar varos. Te vas a divertir. Los señores que dicen que es un vicio, es que ellos no juegan, no saben lo que hay que entender. Hay otras formas de divertirse y en su momento, porque esto les quita demasiado tiempo. La verdad, yo lo veo con mis hijos, aparte de que gastan a veces, en lugar de gastarlo en algo... Estamos viendo el react, haciendo react al programa. Cada vez que vengo, no seguido. React Injection. Pues relativamente es la cantidad que yo me gasto. ¿Cuándo? Yo pienso que algunas personas se gastan más, algunas menos. Yo diario estaba en las máquinas, no sé, hasta conseguía dinero para estar ahí. Pero sí me gastaba mucho dinero. Mucho gusto tenerte otra vez con nosotros. Gracias. Buenos días. Y gracias por acompañarnos. Ay, ese doctor vato. Andrés, ¿Alguien ya encontró la cuenta de ese vato en la actualidad? No sé, ya. No. Así, ay, tú eres el de. El experto en videojuegos. El experto en videojuegos. No sé. Tal psiquiátrico. En el Fray Bernardino Álvarez. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. También estuve en el pasado. ¿Tú has jugado algún día? Claro que sí. ¿Ah, sí? ¿Te gustan los videojuegos? Sí, bastante. ¿Bastante? ¿Eres experto? No, experto no, pero sí. Pero sí los disfrutas. Ratos libres que no son muchos, sí. Lo disfrutas. Lo disfruto. Ay, los ratos libres. Señor Jesús Medina, videojugador. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. ¡A su madre, güey! Y también reparto tortillas a las 2 de la tarde. Antonio Valera, jugador no de Sega. ¡No mames! Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. ¿Y por qué nada más juegas Sega? ¿No te gusta Nintendo? No, juego todo. Pero especialmente... Ese chavo no es el el que le dice, está enseñando mucha piel. Enrique Gaitán Brown, vicepresidente de SAM Sega de México. Buenos días, gracias también por estar con nosotros. ¡Ah, espérate! ¿El pin? No mames, yo sí quisiera ese pin, Doctora Ethel Kushner, ¿ese pin de psicoanalista. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Esa es la villana. ¿A mí? Sí, por un ratito. ¿Por un ratito? ¿Porque te aburren? Porque no tengo la habilidad necesaria para seguirlos jugando. Se necesitan muchas habilidades psicomotoras. No, señora, mucha coordinación. No me ha visto jugar, eso ¿verdad? Eso te sucede a mí también.
el ver que perdemos y a lo mejor por eso no. Me da mucho coraje, la mera verdad. ¿Sí? Y rompo los controles. Me da coraje. Bueno, me gusta la voz de la señora. Roberto Pozos, gerente de mercadotecnia de Philips Mexicana. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. CDI. Promoción de Sega. Buenos días, gracias también por estar con nosotros. Oye, Festoman, no te voy a comprar un CDI. Ahorita es experto aficionado y coleccionista. Buenos días y gracias también por acompañarnos. ¿Por qué coleccionista? Porque lo que pasa es que mucha gente discute sobre qué aparato es mejor. Y pues yo la verdad le veo punto bueno a todos y por eso me gustan todos. No tengo ningún favorito en particular. Pero alguno en especial. Pero si estás en un barranco, ¿a cuál escoges? Al experto de Sega. Gracias. Señor Adrián Carvajal, videojugador. Ahí está. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No mames. Un día vas a tener un bar. Buenos días. Licenciado Carlos López, ambiente gerente de ventas de Visión Amiga SADCB. Buenos días. Cada pin, gracias también por acompañarnos el día de hoy. Super Nintendo que vendió él. Y regresamos para platicar con nuestros invitados. Hay quienes dicen que esto es un vicio, hay quienes dicen que esto es sirve para el desarrollo de las personas, otros que es para imaginarnos. Qué mejor que cuando regresemos ellos nos expliquen Terminator 2 y nos platiquen alrededor de este tema tan solicitado por los pequeños que es videojuegos. A lo largo de 2 o 3 meses, las llamadas telefónicas cada vez que se acercan o se aproximan las vacaciones. No se te olvide, Nino. Prometiste, yo ofreciste videojuegos y vamos con videojuegos después de este corte. 7-0 Sega, el mejor. El 2. Adrián de la Mora, 12 años, Guadalajara, Jalisco. Existen varios juegos que te hacen pensar, pero hay otros que única y exclusivamente te llevan a la violencia. Esto es malo. Ahí tocó la esquina, ¿eh? Ahí tocó la esquina de Cero Control. Sí, a ver, retáchalo tantito. No, no lo voy a hacer. Es que es para que llegara hasta acá. Bien, ay, es cierto que hay juegos de violencia, pero hay cosas que en la vida también son violentas. O sea, a veces reafirmar la personalidad de un individuo tiene que romper ciertas situaciones de dependencia, tiene que realizar ciertas cosas en su vida, ya sean profesionales o laborales, y eso implica una situación de violencia. Yo pienso que no necesariamente los videojuegos deben ser etiquetados como algo violento, aunque los haya. O sea, vivimos en una sociedad en la cual también la persona tiene que expresar su violencia para reafirmar su personalidad y ser el sí mismo. Señor, no olvidó su topper, ¿verdad? En la oficina. Yo haría la distinción entre violencia y agresión. La agresión sí sería aquella fuerza que nos lleva a superarnos y a vivir. Independientemente, en los videojuegos sí predomina la violencia. De hecho, y me van a perdonar aquí los caballeros, el utilizar pistolas continuamente derecha, para estar matando muñequitos que se descomponen, se hacen añicos y vuelven otra vez a estructurarse, a revivir, eso sí implica violencia. Que yo creo que sí sería importante hacer esa distinción entre la agresión y la violencia. A mí me parece que un manejo de la agresión es muy adecuado. Nos lleva a superarnos, nos lleva a estudiar, nos lleva a crecer, a aprender. Yo tampoco. En cambio, la violencia a mí sí me parece nociva para el desarrollo del ser humano. ¿No había el icono de la ESRB? Yo ahí sí estaría en desacuerdo con el doctor. No hay, ¿verdad? No, Mortal Kombat 2 surgió. Lo del tipo de violencia de los juegos. Hablan de violencia en los juegos, hablan que son muy violentos, que son muy sangrientos, que no sé qué, mucha pelea. Yo me pongo a pensar, no sé, la gente que realmente juega eso, los que son de violencia y los de violencia, invitar a Sócrates. Son los que tienen más impacto en el juego. Es una comercial. Uno de grande no va a decir yo que solo vendió uno. Por decir el de Festo, Omar. Exacto, el de Festo. Tengo que encontrar una persona. 23 años después. 22 años después. ¿Cómo le resultó? Que podría ser William de Carmen San Diego. O sea, que es un juego. Carmen San Diego. Usa violencia. Y al niño lo hace meter a Europa, se va a Europa, puede ir a viajar a otros lados del mundo conociendo. Y es interesante, más no es violento. Porque con ese aparato virtual que traemos hoy, que viene siendo violencia, es pegar y todo eso, un contra. No sé, infinidad de juegos, pero desgraciadamente son los que predominan más, los que hacen. Yo hice un programa sobre la industria del juguete. Las compañías transnacionales decían que en los Estados Unidos estaba desapareciendo el uso de ametralladoras, el uso de pistolas, pero al mismo tiempo estaba creciendo la violencia en este tipo de juegos, y que era muy interesante para los niños y que además lo disfrutaban también los propios padres. Yo creo que son elementos constitutivos de la personalidad de cualquier ser humano. En el ser humano hay dos tendencias, una hacia el amor y la constructividad, y otra hacia el odio y la destructividad.
Paragon. En que esto se exprese va a depender de la constitución global de la personalidad. Ahí está el Game Gear. O sea, no en particular de un juego. O sea, digamos que la constitución Sonic, de la personalidad se da en base a una relación familiar armónica y aún tener posibilidades de desarrollo. De boxeo. Yo pienso que la forma de expresar la agresividad a través de los videojuegos es como se podía expresar antes a través de una resortera o de una pistola de dardos. Son elementos propios del ser humano. Y que se van dando de acuerdo al desarrollo de la misma. Ahí está el sintonizador de televisión que... Yo también previendo un poco de la violencia que están hablando que se da en los videojuegos. Yo que se está... ¿Alguien lo llegó a usar el sintonizador? Yo nunca lo jugué. En enfocarlo hacia este tipo de cosas. Y lo menciono por lo siguiente. Hay ya en el mundo algunos productos que puede uno aprender. El niño, por ejemplo, puede aprender a pintar. El niño puede aprender a algún idioma. El niño puede incluso estar jugando con sus personajes favoritos y lo que es más, todavía para grandes, por ejemplo, puede ir a visitar, por aquí el compañero mencionaba que pueden ir a otro país, pueden ir a visitar museos, ¿no? Entonces yo creo que se está previendo un poco eso, ya aparecieron en el mercado algunos otros productos nuevos que podríamos decir que están clasificados dentro de los videojuegos. Lo menciono por el caso del interactivo, que ha aparecido apenas y que es un disco compacto en el cual podemos tener almacenadas imágenes, muchas, ¿no? Yo no digo que también haya videojuegos ahí puestos, pero yo creo que se está pensando un poquito más y darle opción a la gente para que sea educativo, ¿no? Sea cultural y pueda pues estar para todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que se está cambiando un poquito, yo creo que conforme va pasando el tiempo, pues todos esos sistemas van a irse adaptando y van a ir, pues ahora sí que alcanzando a los niveles de la sociedad, ¿no? Ahí va el logo, Sí, el interactivo no es para que... Es el medio patraña, ¿no? ...de la sociedad, porque es un poco elevado su costo. Yo creo que como esto, si tienes razón, lo que pasa es que como es un producto nuevo, este producto apenas nació el año pasado aquí en México, de hecho, México es el único país en Latinoamérica que CDI, tiene este producto. No. En Estados Unidos estamos ahorita haciendo campañas muy fuertes, estamos incluso aquí en México montando un centro de desarrollo y producción para acoplar los programas que ahí nazcan del interactivo sean propios para el consumidor mexicano y que esto sea una plataforma de lanzamiento para otros mercados latinoamericanos. Entonces, yo creo que como cualquier producto cuando sale al mercado, sí los precios son altos, en ese momento, ¿no? Pero conforme esto va pasando, va porque bajando. Yo siento que hay otro nivel de videojuegos también educativos y que mantienen a los niños despiertos y que tienen un costo menor. Exacto. Está, por ejemplo, entre ellos uno que es Sócrates, está Sega, está... ¡A huevo! ¡Su papá era el que vendía Sócrates! Es que es muy costoso el mantenimiento en los discos, al igual que el aparato en inicio. Ve nomás ese cuello que se carga, nomás. Yo quiero seguir eso. Beso. ¡Ñoñísimo ese vato! ¡Cómo se muerde el labio! Mira, atrás de las naves de Star Fox. Oye, sí, son dos, una, dos, sí, tres. Sí, se ve, sí, está chido. Cornelia. Está Fox, de hecho. Fue el tema de la violencia. No sé si alguno de ustedes. Sí, ahí está, mira. Ahí está. Qué bonito. Cuando usted está violenta, hay algunos padres que golpean a sus hijos. ¿Qué pasaría si el hijo le dice, papá, agarra el Nintendo o el Sega o el Commodore o el X? Agárralo. El comedor. Creo que es comodor, ¿no? Comodor. Mira, ponle otra vez. A ver, 11:54. A ver, regrésale tú, doctor. ¿En cuántos segundos? Cinco segundos. Ahí está. Cuando usted está violenta, algunos padres que golpean a sus hijos, ¿qué pasaría si el hijo le dice, papá, agarra el Nintendo o el Sega o el... agárralo por 10 segundos. El comador. Lo que va a encontrar es que va a descargar esa tensión. Entonces hay que ver lo bueno que trae. Pero todo. Qué avanzada, señor. Sí. Yo soy de la idea. No lo merecía. Soy padre de familia. Mi especialidad son las arcadas. No es lo arcadas. De las casas. Es donde el niño le tiene que poner la moneda. Es muy diferente arcadas, a lo que ustedes manejan como doméstico, ¿verdad? Llaman doméstico o de moneda. Pero lo que sí es saber... Es un vato vestido como el tiburón. Vivir con sus hijos y dárselos de premio. Porque es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo puedes estimular a un ser humano? Puede ser el mejor juego de Superman que hay. Yo creo que sí. ¿El Undertaker? Cuarto, barre, y aparte se fue y dices, en vez de ver media hora, que me disculpen, de telenovelas, pues vas a jugar tu juego, sea cualquier marca, ¿verdad? Eso...
Sí se canaliza. Vas a tener unos resultados enormes y vas a hacer que tu hijo, tu hermano o quien sea, tenga mejores resultados en la sociedad. Mira, huevos, esa persona no expresa su agresividad, se convierte en una persona dependiente, en una persona débil, en una persona que incluso si maneja su agresividad hacia sí mismo, se va a convertir en una persona deprimida. De hecho, incluso para una persona que maneja un nivel de liderazgo, de gerencia, se requiere que maneje cierto grado de agresividad para poderse reafirmar como persona. Lo importante es lo que decía este compañero aquí del panel. Pausa, pausa. ¿Le das, Tito? Sí. Ok. Esta agresividad la puede expresar libremente el niño y la maneje de una forma socialmente aceptable. Porque obviamente si se maneja de una manera inadecuada se va a convertir en un asesino. Lo importante es de que esto se desarrolle a través de una comunicación, de una estructura de la personalidad y de la cultura. Los 90 era todo A mí lo que me preocupa son las formas de comunicación que tiene el ser humano. A mí me preocupa su corte de cabello, señora. El ser humano ha variado su forma de expresión tanto de agresión como de amor, como de muchas otras cosas. ¿Qué te pasa? Tiene buen corte. Ya no existen aquellas reuniones familiares en donde todo mundo... Rol, le das. Ambos sabemos la respuesta, ninja. Convivía, inclusive golpeaban padres a hijos o los maltrataban o lo que fuera. De alguna manera era una forma de comunicación. Hoy en día ya no existe. No hemos aprendido a utilizar la tecnología para beneficio nuestro. Hemos dejado que la tecnología nos avasalle. Hoy en día, ¿qué hacemos para cuidar niños? Les prendemos la televisión, ve las caricaturas, juega tus jueguitos de Nintendo, de Sega, de una cambiada, lo que sea. De la comedora. ¿Qué hacemos? Ajá, eso no ha cambiado. Eso es lo que hacemos. Realmente, una comunidad. Pausa, pausa. No pueden decir la gente vieja que los de esta generación, los morros de esta generación, están pegados porque los... Papás de los 80 y 90 hacían exactamente la misma mamada, güey. Sí, sí. Así que el ciclo se repite. Esto no quiere decir que los juegos, sean los que sean, sean malos, sean patológicos en sí. Yo creo que la enfermedad estaría, sería la forma de utilizar, la forma de comunicar, el sustituir las relaciones humanas por relaciones con máquinas. Eso me parece muy chobits, peligroso. Tan peligroso que está variándonos las enfermedades y lo que se nos presenta a diario en nuestra consulta. Las formas de comunicación del ser humano. Yo creo que hay que tomar en cuenta que todo lo que se ha comentado ahorita, creo que todos tienen razón. Y si podemos hacer un pequeño resumen. Sega es mejor. ¿Qué nos da el videojuego? Sí. Un pequeño resumen. ¿Por qué Nintendo es una porquería con versión de Sega? Y sale... Se alza una mano en el público, pero no le ganan a Sócrates. Y sale el don del Sócrates. Así como es un dramático. Y llega la seguridad y lo saca. Pero también dijimos que no lo queríamos. También hay de deportes. También hay de fantasía. Liverpool. También hay videojuegos de deportes. El video pasó, no había nada de Super Nintendo, sí. Y la forma no tenían esos kioscos. No, verdad. Ya más que una telecita que estaban jugando dos chavos. La vigilancia, en la supervisión de los padres. Se mencionaba que se les puede dar como un premio. Se les menciona que los videojuegos nos ayudan a desarrollar muchas habilidades. Así como... En el video pasado dijimos que faltaban como 6 meses para que saliera Mortal Kombat, ¿no? Ajá. En este ya, en 93 ya salió Mortal Kombat. Ya. Pues no ves que había un morro. La playera de Karki, creo que es de Mortal Kombat, ¿no? Sí, la playera de Karki es de Mortal Kombat. Hay que preguntarle a Gus, oiga, ¿y el CD qué pedo? Tenemos que estar estimulando todos nuestros sentidos. Karki andaba de radical. Que en sí el ser humano tiene intrínseco tanto la violencia como la bondad, por poner dos contrapuntos. ¿De qué manera vamos a tener una corbata más fea? La vida real, nuestra violencia, nuestra bondad. Eso no nos va a dar el videojuego. Eso nos los va a dar nuestra propia familia, nuestra educación en sí. Ya no hay Sega de México. Los genes que podemos traer. Pero sí, el videojuego lo que nos va a dar. Sí, ese es el Sega. Resumidas cuentas, es diversión. Y es una diversión sana. Que huevo. Al mismo tiempo. Dada la situación social en la que vivimos en nuestro país, desgraciadamente, que no podemos dejar ir a nuestros niños
con confianza como hace 15 o 20 años a los parques, que podíamos jugar. Pausa, pa la madre, y eso estaban teniendo miedo ya, imagínense decirle, nah. Oigan, el 2020 está todo todavía más culero, unas tres veces más culero. Sí. ¿Vio Volver al Futuro 2? Algo hicimos mal, que estamos en la realidad de Beef. Sí, básicamente. El peje es Beef. Porque hay mucho peligro. Desgraciadamente, la sociedad ¿sí? actual, estamos llenos de peligro. No, también es... Entonces, yo creo que es igual le puede pasar al día a la escuela que sí. el día a jugar un videojuego. A lo que me refiero es que, desafortunadamente, por la poca vigilancia y por los grandes problemas sociales que tenemos, es muy riesgoso. En la actualidad, dejar a los niños tranquilamente irse dos, tres, cinco horas al parque, solos, sin vigilancia de los padres. Pues hace 20 años tampoco lo sacaba. No, yo me la pasaba feliz en el parque. Ya me a la ver, una balacera en Guadalajara. Pero pues ahorita que... de todos los días que nos digan... ¿y luego qué? De hecho, no es en Guadalajara, es como en los municipios de afuera, pero pues ya pasa en todos lados. De hecho, en el capítulo que vimos pasado, faltaban días, güey, para que pasaran las famosas explosiones de San Juan de Dios, que se reventaron unas tuberías, algo así, explotó todo el pinche mercado y las calles. Cierto. De hecho, los busquen ahí y está bien, culero. Yo todavía no estaba aquí. Oye, ya se fue lo que decía. Tenían tus papás, a mí mis papás sí me van a cuidar. ¿Qué ibas a decir? La violencia se genera en sí en la sociedad. Puede pasar lo que pasó en Guadalajara. Personas, claro, familiares que no tenían nada que ver, iban acompañando a los niños, lo que pasó. O gentes malas que se dedican al narcotráfico, hubo una balacera. A la verga, sí. Salió muerta. Desde época. Bueno, no, había narcotráfico. Ya, existía. El término ya. Así de, y todavía no se acaba y está más fuerte, ¿eh? Sino varias, o entre ellas el obispo. Otra de las cosas. ¿Qué hizo el obispo? Videojuego. Yo creo que el videojuego en Japón fue creado. Estudiando ingeniería química. La persona no decía eso, ¿verdad? Estudiando ingeniería química. Tenía que ser de química. Iba a entrar a la ingeniería química, dijo en el programa pasado. Sí, es cierto. Pues si pasó, mira. El cuello de César Costa, químico. Como fenomenoide. Sí, huevo, así son los de química, ¿eh? Así son remamones. Fenomenoide. Ese vato debería quitarse para poder ver bien la imagen de Star Fox. Sí, me robo ese cartón de Star Fox, ¿eh? Este es en el 93, ¿no? Sí, sí. A ver, de lo que acabamos de ver, ¿qué se roban? Yo me robo el Star Fox con las naves. El, ya esas son el boot de Super Nintendo. Sí, yo también. Ninja. Hay que pelear por ya. El de Game Boy. Los pines de... ¿quieres el pin de Gus? ¿No que te quería escuchar al otro vato? Yo los lentes de Miguel Luis. El de Sonic también. Y ver también de los niños, porque en Japón los niños están estudiando demasiado, se la pasan todo el tiempo y tenían que buscarles una forma de distracción. Ahora que si se aplica, ver, encontré el perfil de LinkedIn de ese nerdo. Yo creo que había ¿en serio? ¿Ya? ¿Neto? Rola link. A ver, rola link, vamos a poner pausa, tenemos que ver esto. Pero no, pero no puedo entrar si no tengo una cuenta de LinkedIn. Pues crea una. Haz como que lo vas a contratar. Sí, y ponlo. A ver, yo tengo una, ahorita le ofrecemos trabajo. ¿Sí? A ver, copiar enlace. No te decía el mismo, pero es ingeniero químico. Ponlo en Langaria. Encontramos al sujeto de... Al experto en videojuegos. Te lo paso a Efesto Mar. Doxing ahí. Por Twitter. A ver, ¿dónde está? Mensajes. Si quieren seguirle el video. A ver, vamos a seguirle entonces el video. Pinche ñoños. Está, se le pasa. Alguien está tocando la puerta, ¿no? Estatus desempleado. Ya lo puse ahí. A ver, ¿dónde está? Francisco Antonio Ramírez Mota, ingeniero electricista. ¿Será ese? No, es que es un nombre muy común, ¿no? Sí, es el homónimo. Sí, es lo malo, güey. Pero bueno. Si sí, tiene ahí pasatiempos, videojuegos, chance, ¿no? ¿No dice ahí? Videojuegos, ser mamón. Coleccionista. Pasivo. Dale. Alguien pone realmente eso en sus... Mota.
currículums. De like, sí. Siempre ponen la lectura y el ejercicio. La verga. Y un buen café. A nivel de las calificaciones, wey, de niño. Exacto, le pones una copa de vino y es el del, sí, meme. Si las calificaciones van de 10 y tienes un videojuego y estás jugando y siguen de 10, yo creo que no habría que castigarlo, pero si el niño lleva 6, yo creo que sería una medicina equivocada para un videojuego. Sino al contrario, estimularlo con videojuegos creativos, con los cuales aumente su nivel de conocimiento y los ayude en la escuela. Entre ellos está el interactivo, Sócrates, Amiga. Otra vez con Sócrates. Es que lo pusiste en el grupo. Inglés y otros. Voy a un corte y regreso. Carla, de 14 años, los videojuegos. Espérate, espérate, una niña. ¿Tocan epilepsia? El exceso. Ay, Carla, estás bien pendeja. Los videojuegos son muy entretenidos. Pero todavía no estaba el desmadre de Pokémon, ¿eh? Esto fue años antes. Eso fue antes. Pero ya los videojuegos desde siempre hacía flashing la tela. Ah, sí, pero como que Olivius, ¿no? Como que no fue masivo hasta Pokémon, es cuando dijeron, qué vergas. Pues sí. Pero la epilepsia fue por el anime, no por el juego. Sí, por el anime, ajá. Pero pues anime y videojuegos son lo mismo, güey, para ellos, así que. Ajá. Así, ay, no, mi hijito, no me voy a usar eso, te vas a poner. Vas a rebotar hasta el techo, porque así lo dijo un señor que. Agiliza tu mente. Juan Carlos Malazón, de 12 años de edad. Los videojuegos no son dañinos, siempre si pueden poner el link en los vicios. Twitch, sí, porque ahí se podría ver el otro. Ah, que lo más me divierto es el Sega. Pero igual y no es. Jorge Hernández, La Paz, Baja California. El problema no son los videojuegos. El que mandaste en el grupo me parece como mensaje sospechoso. No tienen comunicación con sus hijos. Los niños concentran su atención en los videojuegos. Entonces mejor no lo pongo, no va a cerrar el niños a leer un libro. Pero le doy ignorar, pero no deja abrirlo tampoco. A mí tampoco me deja abrirlo. Ok, entonces no sé qué es. ¿A dónde nos estás mandando, Meli? Screenshot. Aquí me salió Sankaku, ¿eh? Dice, pon tu cuenta bancaria. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Yo sigo triste. Bueno, no sabía que era Sankaku hasta el otro día que estabas diciendo y... Es que vete. Oh, sorpresa. Mira, me hice una cuenta. Antes de nada, de nada. Así que es que Sankaku antes era una página de noticias. Es lo que vamos hablando después de la grabación, pero ya no se quedó. Sí, pero no se escuchó. Lo que pasa es que Sankaku era página de noticias, así de salió tal anime o el director de tal anime está trabajando en uno nuevo. A los que están viendo esto, no se metan a Sankaku Complex. Sankaku antes era Petardas. Ajá, igual le pasó lo mismo a Petardas, que primero una página de juegos Flash. A ver, no sé. Y tenía su sección de jueguillos picositos. Pero ya luego se volvió pura porno esa cosa, así que pues. Bueno, Sankaku Complex. Ahí está, búscalo. Dale. Bueno, ahí le continuamos entonces. Lo primero que aparece es Sex Sankaku Channel. Sí, porque además, se volvió. Tenemos un mundo violento y no mostrarles. Esto sería también negar la realidad. Juan Antonio Salazar, Durango. Los videojuegos son un verdadero vicio. Los jóvenes solo buscan dinero para gastar. Ya buscas Sankaku Complex y tienen la fachada de Miami. Es que venden publicidad como... Antes era de Play Asia y ahora es a Miami. No sabía que era Sankaku tampoco, entonces, ¿no? No, tampoco. Ah. Es que te digo, tenía su sección así de puro doujinshi. A ver. Mira, si ahí ahora me quedo. Ah, sí, vas a encontrar un... Hay de todo ahí. Y pues ya luego se volvió un board nada más de pura... Ajá. Te digo, es una lástima porque neta pasaban estaba buenas chido, noticias. La neta sí estaba chido. Cuando eran los especiales de los Comic Market, estaban perros porque hacían la galería de los mejores cosplays, los mejores stand, las figuras que iban a salir y todo eso. Pero pues ya, ganó más la puñeta. Pero bueno, sigamos. Darlo en las maquinitas. Carla Adriana Murillo, 11 años de edad. Los videojuegos no son malos siempre y cuando no te enajenes. Lástima de que hay niños que tienen que robar dinero para ir a jugar a las maquinitas. Como yo, dice. Samuel, ¿perdón? Es lo que da la sociedad. Los padres no saben administrar a los niños. O sea, si es un niño que es de bajo recursos... La cara de ella de otra vez. Pero también no sabe controlar. Date. Valdivia. Los juegos es que Rol dijo algo y dijo el vato, mira como, perdón. ¿Qué? Es que dijiste algo y Nino Canon dijo, perdón, pero lo sincronicé contigo. Ah, sí, como estás pendejo Rolando, iba a decir Nino Canon. Estamos en vivo.
A ver, continúa, Lenino. Más son violencia en la televisión, hay violencia en el cine. Nino, quiero estar en el programa de selección mexicana de fútbol, ¿qué debo de hacer? Pues acompañarnos, ¿no? Apartamos boletos, chúpame, no apartamos pito. Lugares. Si nos quieres acompañar, nos va a dar mucho gusto. Esto es el próximo jueves. El de atrás tiene una cara de hueva, güey. ¿Por qué la revista sí. Club Nintendo no explica claramente pito, los juegos? Que vimos. Julián Elizondo, 11 años de edad. Ah, qué pasa. A ver, vente, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Regresa eso, regresa. A ver, productor, regrésalo tantito. Hijo basura en la Club Nintendo. Ve lo que dice. Sí, es que lo mandó un fanático de Sega como en Festival. Lugares, si nos quieres acompañar, nos va a dar mucho gusto. Esto es el próximo jueves. Andrés Velasco, ¿por qué la revista Club Nintendo no explica claramente los juegos? Julián Elizondo. El Gus. A ver, qué pasó. A ver, qué pasó. Lo hubieran tomado así en la cara. La cara del Gus así. ¿Qué pedo? Un clasón a Gus. Años de edad. ¿A dónde puedo arreglar mi Nintendo? ¿Aquí en Monterrey? ¿En Bolívar? No sé. Mario Alberto Acuña. No, gracias, Dino, ¿eh? Si me dicen. Hubiera dicho, nos... A cinco minutos del HEB. O del HEB para atrás, güey. Ajá, güey. No sé, así le valió verga. No sé, me vale verga. Mandando su carta. Por fin, después de 2 meses descompuesta mi consola, por fin la voy a hacer. Dino me va a decir dónde arreglarla. No sé, el que sigue. No sé, me vale verga. Tamaulipas, los videos son una pérdida de tiempo para los niños. Se les olvida estudiar y no quieren hacer la tarea. Yasmín Vázquez, 11 años de edad. Los videojuegos son malos porque afectan a la vista, pero eso sí, son muy entretenidos y te la pasas muy padre. Yo voy a un corte y regreso. Decídete, niño. Para niños que a través de ellos distraen un poco su actividad escolar, sus constantes problemas. Los bochos amarillos. Estoy en acuerdo con ellos porque implementan y ayudan a desarrollar más tu destreza. Tu destreza tanto tu destreza mental. Jugar en una maquinita no tiene nada de bueno. Porque primero están los estudios y eso. Bueno, yo sí juego. Pero la máquina donde está montado. Y además no es. Parece como atragamonedas de casino. Siempre. Es un póker, de hecho. Pero no siempre metiéndose en las maquinitas. Me gustan porque entretienen. Porque puedes matar, por eso me gusta. Y no dejan hacer la tarea. Es el rol de niño. Ese. No dejan hacer la tarea. Debemos hacer un react de la película de rol, donde aparece. Ah, creo que ya la subieron de nuevo en YouTube. Tu nombre. Alejandro. ¿Te gustan los videojuegos? Sí. ¿Le entiendes? Sí. No. ¿Quién te enseñó a jugar videojuegos? ¿Tu papá? Yo. ¿Tu mamá? ¿Tú solo? Sí. ¿Sí? ¿Con quién juegas solo? Sí. ¿No tienes hermanos? Sí. Sí. ¿Sales a decir mundo así la voz? Sí. ¿Y nunca juegas con tus hermanos? No. Sí. Entonces, hecho mongol. ¿Cuál es el que más te gusta? Hay que buscar el link del niño. Street Fighter. Muy bien. Ah, huevo, bueno. ¿Tu nombre? Yo soy el único que dice Street Fighter. Sí. ¿Sí? ¿Cuál te gusta más? Ah, se va a parar. El de Mario Bros. Muy bien. Güey, la cara del vato de acá. A ver. ¿Tu nombre? Tenía retraso mental. Decir, ¿por qué no hacen una exposición anualmente de videojuegos aquí en México las dos compañías Nintendo y Sega? Eso sería el IGS. El comentario más. El borro de atrás, chin. Yo iba a preguntar lo mismo. Así. Más que una pregunta, tengo un comentario, señor. Mi estimado señor Nino. Con Nino Cano unos temas y ya es bastante. Hay una exposición. Oye, a ver si vienes más seguido, ¿eh? Sí. Muchas gracias por lo que hay una exposición. Sí, hay una exposición de videojuegos de arcada el 21 y 22 de julio. Arcada, güey. Que serían los dos sistemas. Están todos. Ahora, están todos los sistemas y otras marcas que no sé si puede decir Konami, Neo Geo, Taito, etc. Es el no las puedes decir. ¿No? Pues, lo que pasa es que. Ah, pues ya lo dije, me vale verga. ¿Por qué nada les podía decir? Pues no sé, no estaban. Dios mío, si Sócrates pudo. Decir un comercial que hay. ¿Es Taito o Taito? Taito. Aquí. ¿Es Taito? Taito. Ok. Porque dijo Taito el vato. Pero y pues dijo, dice Arcada. Pero dice Arcada. Es que son juegos sí, que te hacen vomitar. Oye, lo que pasa es que las exposiciones se manejan de esta manera. A ver. Conforme van saliendo productos nuevos, las compañías se asocian y los presentan. Eso por lo regular en principios de año o a fines de año en Estados Unidos.
pero aquí en México ya. El 21 sí, en Estados Unidos hay dos presentaciones al año. Siempre Consumer Electronic Show se realizan en diciembre. Atrás está Nino Canón dibujado en Mario Party. En México se va a realizar el 22, 23 estaban. Y 24. En un tuit vi que o alguien dijo, no me acuerdo quién, que trabajaba en Nintendo, Toño, creo, que lo hizo Gus, esa madre que está atrás. ¿Ah? ¿Neta? Sí, él decía que le gustaba mucho esa madre y sí se ponía a hacer sus dibujos de personas. Dice, según esto que está atrás, lo hizo Gus. Tiene un pin que dice FX. Ah, sí, oye, es cierto. Pero, perro. Vale $1,000,000. Sí. Ya vamos al rombo de la de Club Nintendo, ¿será? Parece, sí, yo creo, sí. A ver, dale play para que se aprecie. A ver, ahí le doy, No, va a ser en el Sheraton. Sí. Aguántame al corte, dice. Se va a presentar el Street Fighter 2 Turbo. Uf. Que es un juego muy, muy, muy esperado. Es el juego más esperado ahorita. ¿Por qué no lo traje? Japón. Todavía no ha salido. Tenemos unos videos, creo que por aquí están. Podemos ver el Street Fighter 2 Turbo. Y este se va a presentar en el Sheraton, como dije. Y las invitaciones van aquí estamos viendo que está medio nervioso, Gus. Cualquiera de los distribuidores oficiales de Nintendo. Ahí todavía no está en la televisión. ¿Qué es lo que se trauma más, el Sega o el Nintendo? A ver, los putazos. O el CDI. No mames, pensé que era un centauro el que estaba usando la cámara y no es un vato atrás más chiquito, güey, no mames. Me espantó eso. Porque oye, un centauro es la respuesta. No sé por qué. A ver, regrésale tantito, por favor. A ver. No sé por qué pensé que era un centauro. A ver, espérate. Le voy a dar. Va a decir el niño que por qué se trata. Deben de tener por ahí. Reina Paredes Ávila, ¿qué es lo que se trauma más, el Sega o el Nintendo? ¿Qué es lo que trauma más? Sí. El centauro. Ay, no, no, pensé que eran dos patas. Dije, ¿qué pedo? No le entendí qué quiso decir, niño. Creo que trauma, dijo. Imagino que obsesión o algo así. O cuál está más chido, no sé. La jerga de los 90. Tu nombre. ¿Cuál es el más celorífico? Las gráficas son mucho mejores las de Sega que las del Nintendo. Y Sega sacó un nuevo aparato de Compact Disc. ¿Esa es una pregunta o es un comentario? Iván Sandoval, yo digo que el mejor es Sega porque tiene las mejores gráficas. Esto es Jorge Campos. ¿Qué perra camisa? Ah, ok. ¿Qué les preguntas, No, si vienen de Sega. Es que vienen con Sega. Entonces, vienen con Sega. Es parcial. Pleito, pleito. Putazo. A Gus ahí también le doy, está chido. Dice Sajin que los centauros se extinguieron en el 94. Sí, obvio. Obvio. A ver, vienen con Sega la play. Ay. Tito le daba un muerto, dice. Ay, si no es respeto con los muertos, cabrón. Ah, ¿quién le da? Ah, ¿dónde el chat ese? Con Sega, perdón. Oye, Nino, yo quería hacer una invitación a todos, porque la gente está preguntando que dónde puede conocer los videojuegos. Yo quisiera invitar a todos los fanáticos de Sega. Nosotros tenemos una sala permanente de exhibición y la dirección es Acueducto Río Hondo, número 30, en la colonia Lomas Virreyes de Chapultepec. Pueden ir de lunes a viernes, todo el día, a ver la sala permanente de exhibición de Sega, aquí en México, donde van a ver todos los mejores videos. Tu nombre, José. Nada más quisiera preguntar que cuándo va a salir el Mortal Kombat, es súper grande. El Super Nintendo. ¿Cuál va a salir qué? Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat? Sí. La segunda semana de septiembre, el lunes 13 de septiembre, aunque probablemente llegue antes a México que en Estados Unidos. Tu nombre. Uy, 13 de septiembre del 93. Señora, la exhibición de máquinas profesionales. ¿Por qué pueden conocer un poquito de máquinas? ¿Trae un globito de Sonic, creo? A ver.
esquinas está Mortal Kombat. ¿Atrás está Superman? ¿Qué pedo? ¡Sí! ¡Mira! ¡Un globito de Sonic! Sí. Son dos globitos de Sonic. ¡Y está Superman atrás! ¡Qué pedo! Se parece a la de los memes esos nuevos, el chava que hace memes de vatos. Que habla como vato. Está, va a salir Superman y oh, mi juego está mamalón. ¿Por qué está Superman atrás? No sé. Es que seguramente es para promocionar, o sea, como viendo los globitos de Sega, seguramente Sega ahí le invirtió. Oye, llegó, Porque tal juega Superman. De aquí, o sea, no sé qué es, un sombrero, una gorra, no parece, sé, parece como una manga decorada como... No, parece un Bao Bao de Chun-Li. Por eso el comentario de Gus, ¿no? De que vienen con Sega. Sí. Pobrecito los dos. Pues, ¿cómo no? Güey, pero yo quisiera un globito de... está bien bonito, ¿cómo lo da vuelta la niña? Dice Raúl, bien ese, vean ese Ronald McDonald's. Va, continuemos. Y es muy buena experiencia, lo digo porque mi padre es presidente de la asociación y quiero mamador. Que la oportunidad de conocer un nuevo sistema, que es el sistema Commodore Amiga. Es un sistema interactivo de compañía. Busqué Acueducto Río Hondo número 30 y hay un programa. Gabriel Baltazar, le quisiera preguntar al editor. El progreso. Pausa. Pues no fue tan permanente la, la exposición. Ahí está el Centauro de nuevo. Tienen información sobre el CD-ROM de Nintendo. Ay, sí, es una información bastante, bastante importante, bastante novedosa. Se cancela últimamente. Hablando con grandes personalidades programadores como Shigeru Miyamoto, que es tal vez el programador más importante de videojuegos, el creador de Mario y todo esto, y al parecer y de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado, no va a salir el CD de Super Nintendo porque va a salir antes el 32-bit. Que va a tener ahorita mucho mejor capacidad para sacar juegos tipo Arcadia en tu casa con una resolución bastante, bastante buena y a un precio bastante, bastante... Quisiera preguntar que, ¿cuál es el cassette que han vendido más desde que se formó la empresa Sega o Nintendo? En el caso de Nintendo, definitivamente los juegos de Mario han sido muy importantes. Cifras, papi, cifras. En los juegos de Mario, Street Fighter es uno de los juegos que también va liderando por sí solo. Y en el caso de Star Fox, que es el primer juego que incluye un chip FX que le da mucho mayor capacidad para resolver los gráficos al cartucho. En este caso, en un solo día se embarcaron 1,000,000 de copias y ya. Para todos Estados Unidos, México y Sudamérica. Son gráficos poligonales. Muy bien, ¿tu nombre? Osvaldo Santoyo. Bueno, me conocen como Maggie Bear. ¿Cómo te conoces? ¿Qué es MacGyver? Que anda buscando patio, ¿cómo se llama? Oigan, ¿ya vieron la Scrum Nintendo de Street Fighter? No, MacGyver. ¿Cómo te gusta? ¿Resuelves todo? Bueno, yo más que nada me acostumbro mucho a jugar lo que es MacGyver. ¡Ese puto! Pero yo prefiero mil veces más lo que es Nintendo, Super Nintendo. Son, la verdad, mejores gráficas. No, me perdonas, pero no. Son juegos más padres, más traídos de Arcadia y con mejor resolución. Por ejemplo, una comparación. No sé si hayan visto ustedes el Street Fighter 2 de Super Nintendo. Y está muy padre, ¿no? Y tiene casi algo parecido con lo de la máquina. Pero total, bueno. Pero la versión de Sega Genesis, la verdad, no me gusta. Botones. O sea, se ve muy mal. Por cierto, el que va a salir próximamente, la Champion Turbo para Super Nintendo, está muy mejor. Está muy mejor. Está mejorado. ¿Y quién eres? Soy amigo de Gus. Bueno, hay que poner un Street Fighter en el Super Nintendo. Es parecido al de la máquina arcade. Y en el de Sega es igual al de la máquina arcade. Esa es la única diferencia. Nino. Eso tiene cara de gandalla. Es el que... Una cosa que sí, o sea... Te cala los discos en el tianguis. Vete. Es el que está... tú estás jugando en la quinita y viene y dice... No te lo puedes pasar, yo te lo paso.
Yo te lo paso, a ver, quítate, yo te lo paso. Yo te mato el mundo. Tiene camisa de narco colombiano del 93. ¿Cuál fue el que dijo Festo Maro Oscar que dijo que compró la maquinita esa que al final lo dejó embaucado con 2,400 extras? ¿Cómo fue? No, fue Oscar entonces, que le pidió. Es que hay un mensaje que dice: ¿se imaginan que un dude salga diciendo Epic, no quites Fortnite de Apple Store? Todo cambia a partir de ahí. Y todos tirándolo de loco. Creo que llegué muy... Creo que llegué antes, ¿no? Ajá, demasiado antes. Y estaba desnudo el morro, ¿no? Por eso lo corrieron. ¿Qué es Fortnite? ¿Por qué caí en este tiempo? Sale, decir es que, o preguntarle al señor de la revista, estoy enterado, estoy casi seguro que el Super Nintendo tiene 12 bits supercargados y están diciendo que es de 16 bits y el Genesis es 16 bits y y no puede tener un mejores gráficas, uno de 12 bits, en su cara, 16 o 12. Yo creo que los jugadores son los que se dan cuenta. Si nosotros madrelo, Gus, madrelo. Sí, se trae porra, Sega. Te voy a romper tu madre, chamaco. Si es el gobernador, ¿no? No, es senador, ¿no? Güey, la cara de Gus está peidísimo. Sí. De hecho, si siguió comentando ese pedo en una revista, en la revista que seguía, creo, de ese programa, decía en el texto, y también se trataron temas como de que si eran de 16 bits o no el Super Nintendo, hágame usted el favor, puso en el texto. O sea, estaba emputado el vato. El vato así en chinga, ¿no? Así, no hay... Efes Tomar, escribe esto, por favor. Ojalá. Pregunta: ¿son 16 bits? ¿Han jugado el Neo Geo? Sí, cómo no. Sí, a huevo, y luego. Muy bueno también, muy bueno. Ese vato es de Neo Geo. Eso sí le sabe, está muy atrás. Es que es el director de Arcadas. No, de marcas. Yo creo que todos los videojuegos son geniales. Que hay unas marcas que tienen más mercado que otros. Cállate, no es un programa de mercadotecnia. Es un programa de mercado. Será que una silla como en la lucha libre. Lo mejor que tiene, ¿no? Tiene razón ese proceso. Yo estoy de acuerdo contigo. Para que no caigamos en el agua. Para que no haya putazos. Sigue igual la guerra de consolas en 2020. Sí. Creían que era flor, pero sin Sócrates, antes, no. Pero no, güey. El odio siempre ha estado ahí. ¿Cómo la sienten ustedes? A mí se me hace que ya está muy diluido, ¿no? Como que ya les vale más madre a todo. Vaya, sí. Es más como que de PC o de consola. Siento, no sé. No, pásate por los grupos de Facebook, está igual. ¿O sí? Sí. No, casi no uso Facebook. No, con razón, esto está el odio, güey, ahí. Sí, en Facebook. Sí. Voy a un corte y regreso. Y dejen de pelearse. Edgar Martínez, un momentito. Edgar Martínez hace un comentario: vas a hacer un programa cada semana de videojuegos. Era lo que intentábamos, sí, hacer un programa de videojuegos semanal. Pero parece que eso no se va a poder llevar a cabo. No quisiéramos caer en una cosa de tipo mercado técnico y es lo que quisiéramos cuidar. Antes que nada. Oye, el Gus Rodríguez. Nintendomanía, voy a hacer un logo aquí mamalón. ¿Qué tal si era el proyecto de Gus? Ahí que ya no. Y se lo tachó de sentado. Sí, capaz si terminaba hablando de los dos, así una especie de Cybernet. A ver, Nino, ¿cuál iba a durar más? Pues si no, yo Nintendomanía. Pues si no haces un programa de videojuegos semanal, voy a hacer un pinche canal de tele que se llame TV Beat, mi perro. Súper avanzado. Y que ahora se volvería de anime. Con repetición de este programa. Que en un directo, bueno, vi un pedacito de un directo de Dencho que platicaba con un güey que estaba ahí en... y decía que 2020 y a la verga ya se iba a acabar ese tema. Sí. Que tenía planeado nada más sacar como programación de anime o cosas así este año y... O sea, ve canal porno como Sankaku. Sankaku 2. Beat Me Complex. Ahora es Bite Me. La producción para ver las repeticiones. Dice en los...
Guácala. Los comentarios. Dice Youngstar, la señora que decía que los videojuegos hacen a la gente violenta, viendo cómo se querían partir de madres por los 16 meses. Sí, es cierto. Está callando. No, tengo razón. ¿Ya ven? Ni siquiera estamos jugando videojuegos y ya nos estamos agarrando putazos. Nada, el programa, a ti sí te invito, evidentemente, no hay problema. Arturo, ya, mámalo. 12 años. Videojuegos modernos, ¿no? Que siempre nos presentan los que ya son viejos. Daniel Rodríguez, de 12 años. Diferencia entre el Sega Genesis y el otro Sega. Enrique Ortiz, que es el representante de... Sega Genesis, mejor que el otro Sega. Yo a la fecha sigo sin saber cuál es. Ay, pues uno es el Sega Genesis y el otro, pues es el otro Sega, güey. Neo Geo, tú eres de Neo Geo, ¿verdad? Carlos huevo. Sánchez. Trata de que tus invitados se comprometan a regalar videojuegos a niños que van a las casas. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Te la chupo? ¿Qué más? ¿Voy a tu casa o qué? Hogar, en orfanatorios. Iván Hernández. Sega lo hace, te regala... ¡Oh, no! ¡Mira, pinche! Casas orfanatorios. Iván Hernández, de 14. El narco. Te imagino los niños, miren en el orfanato, miren lo que nos trajeron. Un Sega. Oh. No tenemos tele. No tenemos luz. Ay. Años de edad, podrían hablar más del CD-ROM. María del Carmen García de Metepec, la violencia se ve en la calle a cada momento. Los videojuegos lo fomentan. Carlos Ocampo, ¿realmente son dañinos los videojuegos? Ediel Reyes, de 12 años de edad, de Tampico, la revista Pitágoras, dice que Super Nintendo no vendió tanto como Sega. Los de atrás están platicando, ¿no? 11 años de edad. Al rato nos robamos algo, sí, ¿el videojuego de combate mortal va a estar tan violento como el actual? No. ¿Cuánto va combate mortal? Costar, a ver, lo que va a estar tan violento, no, tanto Nintendo como en Genesis, se va a evitar el derramamiento de sangre... Y algunos actos violentos como es arrancarle la cabeza y sacarle el corazón. ¡No, mames! Se está quitando lo divertido a Mortal Kombat. ¿El corazón no es violencia? Sí. Pues sí, sí es violencia. Aunque claro, también puede ser el deseo de un niño cuando quiere... Cuando dice que estaba poniendo el vato. ¿Cómo? El deseo estaba apuntando algo, ¿no viste? Sí, sí, sí. Tomando notas. Mira. Déjale 5 segundos. A ver, regresa el dedito, productor. A ver. Tomando idea. Está bien chingas y así, más violencia. A ver, ¿dónde está el Sega? Genesis, se va a evitar el derramamiento de sangre y algunos actos violentos, sí, como es arrancarle la cabeza y sacarle el corazón. Mamá. Yo creo que hay que evitar un poco la violencia y es lo que están haciendo las marcas. ¿Arrancar la cabeza y sacar el corazón no es violencia? Sí. Pues sí, sí. Es violencia. Ah, sí, está apretando. Sí, a huevo, sí. Más arrancar cabeza. A ver, me voy a decir al chamaco. A ver, el juego se llama Mortal Kombat, no chuparle el pito al otro, güey. Obviamente es de peleas y sangre. Los dientes, se va a pegar. Inmortal. Obviamente, eso con la evaluación psicológica de la persona se va superando. En relación también con el narcotráfico, acaba de aparecer una persona, claro, que le arrancaron los dientes, claro, en uno de los separos, y se habla de una de las tragedias más graves que se ha vivido en relación a la tortura. Sí, espere, señor. Con adultos es algo muy primitivo. Se da solamente en personas de tipo psicótico. Fatality. O drogadictos, o personas que tienen su personalidad. Pero deberíamos de caer. Ahora, lo que pasa es que no hay que diferenciar, no hay que confundir el juego con la realidad. Cuando una persona confunde el juego con la realidad, está en un estado de locura, está fuera de la realidad. ¿Quitar la cabeza, sacar el corazón? Efectivamente, es un símbolo o un signo de locura. O podría ser también una expresión de fantasías inconscientes que todo mundo compartimos, pero que no todo mundo actuamos. Este es el gran éxito que han tenido los videojuegos, igual que lo han tenido los cuentos infantiles de toda nuestra historia de la humanidad, ¿sí? Si te fijas, el contenido es el mismo. Hablar de que la bruja manda matar a Blancanieves y pide el corazón, que se lo traiga el cazador, es exactamente lo mismo que verlo en un videojuego o un fatality tipo que abre y saque el corazón de otro, ¿sí? El contenido inconsciente es exactamente el mismo. Pues sí, tiene razón, señora. No podemos olvidar lo que los videojuegos... Sí, le doy duro. Están representando para todos nosotros, no solamente a nivel de la realidad, sino a nivel de nuestro inconsciente. Es cierto que también sirven para
satisfacer necesidades y deseos y fantasías inconscientes. Definitivamente es muy cierto. Chequen el dato, que casi no se le mueve su copete, tiene un chingo de Aquanet. Aquanet hacía madre. Se le mueve nomás el cabajillo un poquito. Va a aparecer, no sé, este, Gabriela Martínez, presidenta de Aquanet. Ay, eso es que abandonar a Micho Metal. A la verga. No me acordaba de esa madre. Mi mamá me echó un chingo de Aquanet. Dice Sega. Ya se lo acabó todo, güey. Dice Sejim, esos Sega regalados fueron los que quebró a Sega. Que la señora me saque la cabeza. Sí. Sale, ahí va. Y nada más llevamos media hora, ¿eh? Ah, se trabó. A ver, le doy play yo. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque por lo regular también se dice por qué el padre no acompaña a sus hijos al ver la televisión. Y lamentablemente no sucede. Le dices al niño, ahí te quedas viendo la televisión y mira. Bueno, pues regreso dentro de una hora. ¡Ah! ¡Vente! ¡Regresa tantito, porfa! Zelda Edward. ¡Pausa! Gol. No mames, igual está perro. El Zelda, Super Tennis, ajá. El que está abajo de gol, ¿qué es? Street Fighter 2. Ajá, Street Fighter 2. Pero el que está al lado derecho. No, yo qué es. Como una D o algo así, ¿no? Ajá, una letra. ¿Este es Jack? No. No. Jack and Daxter. No, Jack el... El de Super. Este es Clive Fighter. ¿El de qué tal de Super Tennis? Parece. Está bien feo, sí. Clay Fighters. No había salido todavía, sí. Clay Fighters. A la derecha, a la izquierda de Super Tennis es Bart. ¿Contra el mundo? Parece. Ajá. Parece. Ese no sé cuál es. ¿No es Toy Story? No es el de. Es Toy Story, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cuál? No, porque Toy Story. Ese es del 93, güey. ¿Todavía no salía? No, no, te no, no, yo no, creo no, que en el 94. Ese que está abajo del gol, sí. No es Phalanx. Creo que sí, ¿no? Porque tiene la forma del banjo. Sí, el sombrerito, el sombrerito de viejito, sí es Phalanx. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Es un shooter, ¿no? Esa madre. Sí, es un shooter. Ajá. A ver, googlea Phalanx, a ver si sale. Ya lo busqué, sí, sí es. Verga. Pues según yo, acá en la esquina, o sea, solo control está el de Edward Jim, según yo. A ver, va a dar play. Dale play poco a poco, a ver si se deja ver. A ver, productor. Y este Tris Attack, ¿no? Dale, a ver, por favor. Oh, a ver. Ah, porque será ataques de las últimas. Al ver la televisión. No, no, ese ve. Es Smash TV, ¿no? Ah, no, es... ¿Qué? ¿Battletoads? ¿El de Super? No sé. ¿Es como el remake? Sí, es Bopsy. Al niño ahí. Bopsy, ajá. Bienvenidos al beta, güey. Star Fox. Bopsy. Super Soccer, ajá. Y aquí abajo, inferior izquierda, no sé cuál sea. Ahí dice Beto. Beto Simonson. Te quedo haciendo. A ver. Star Fox, Super Soccer. Bopsy, el de alta arriba. Star Fox. El que es en medio es el Super Soccer, sí. Ahí está Star Fox. Esa portada está bonita, ¿eh? ¿Cuál es la que dicen abajo? Del Betajuez iba a estar caro, ¿no? ¿En el próximo? Sí. Ah, no, en este, del VR. Ya se hubiera enfadado de hace un chingo. Ah, sí. Sí, me digo que estaba muy cansado. Ya nos hubiera bulleado a todos. Y se hubiera puesto a platicar de otra cosa. Dale, entonces, ¿dónde me... la televisión. Chay, ¿quieres el pinche? Bueno, pues regreso dentro de una hora o no des lata, vete al cuarto de la televisión. Nada más, lo que hacen los padres orientan, o sea, que no, es bueno. Sin generalizar, habrá algunos padres que sí acostumbren. Exacto. Yo creo que es lo que estaría mal, la padre... corregir ese problema. Ahora mismo, sería como una medicina, perdón, que los padres se pusieran a convivir con el pequeño, que vieran los juegos que están comprando, que con el chiquito. Todo. Y ellos, los padres son los mayores consumidores, el niño no es el que tiene aporte de capital. Si los padres hacen el cambio de video juegos, ellos pueden dar un tono diferente. En la cultura electrónica se ha separado ya la cultura de tu hijo. Ese señor se ve buen pedo, ¿eh? Sí. No sé quién sea ahorita. Manejan términos. Ha de tener como 4 arcadias en su casa y juega con sus hijos. Arcadas. Yo recomiendo que el padre juegue con el niño. Y se me hace conocido, como que lo he visto en otro lugar. Sí, yo también. Yo voy a un corte.
Voy a un corte y regreso. Nuestros números telefónicos 709-7024. ¿Quién ha hablado, no? Con 10 líneas disponibles para usted. No sé. Yo había visto un meme que ni decía nada. A todo el país, sin costo, 70-550 también con 10 líneas telefónicas. Para que llame y platique con usted. No, pero el que decía... Ahí está. Mire. Aguántame el corte. No mames. Ey, le quedó perro, Porque sí, se mueve la ceja y todo. Sí, ¿eh? Se parece. Sí, le quedó chido. Su corbatita. Sí. Y se dije a un niño caracteres que se enajene con ellos. Nintendo como Nino. No tienen por qué ser nocivos. Gente inteligente que únicamente está explotando sus aparatos. A huevo. Y a la vez está enajenando de alguna manera a los niños. A huevo. Porque la reacción de los niños es correr inmediatamente al videojuego y, okay, boomer, y agotar sus recursos económicos que tiene. Creo que el hombre tiene posibilidades de desarrollar su creatividad en otra forma, ¿verdad? O de emplear sus potenciales de, ¿verdad?, tal manera que no se funciona, desarrolle, ¿no?, armónicamente tanto su cuerpo como su mente. Claro, estos juegos, ¿verdad?, son inventos, ¿verdad?, que el mismo hombre ha hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Con un objeto que es el de lucrar. Cantiblan mucho en esa época. En cuenta estas personas, ¿verdad? Que ¿verdad? En cierta medida. Yo creo que sin risas también ahorita gente random en la calle hablando igual. La creatividad del hombre. Estaba chingón que hiciéramos un shot de cada que alguien diga enajenen. Como una, ay, güey, dos minutos está dormido. Siempre terminan en eso, una enajenación, una evasión de su realidad. Cada quien en su distinto medio utiliza distintas formas de evadir la realidad, ya sea por conflictiva o por distracción, ¿no? A veces es sano, pero como todo, ¿no?, es el uso o el abuso. Está muy difícil dejarlo de jugar. No puedo, porque me da pena. Su viso y juega mucho un... Y me pico, no, o sea, por lo más que uno se pica por jugar, se juega uno. Sí, okay. Se me tengo desde como de 10 años, 9 años, sí. No se me quita eso. Y apenas ahorita también juego bastante. Hay un tiempo para cada cosa. Yo creo que nada más es medio de entretenimiento. Están un ratito y ya. Yo pienso que es de distracción, porque nada más están viendo, están, su mente nada más está trabajando, pero a ese mismo... Ella nomás los peinados de Aquanet, las neuronas, perro, ¿no? Y yo pienso que si les gastaran las neuronas, mejor que agarraran un libro. Esa mujer no agarró un libro en su vida. Torito Faita. Oye, bajaba un chingo esa, era en Sonic Boom, sí, con defensa. El Arek Boom. El Arek Boom era... Mira, ¿era México eso? ¿Contra quién? ¡Qué pedo cómo se mueven! Ah, si traía, ve, todos están de Sega, los niños. ¡Qué chafa! A ver, niños, ¿cuál es el mejor juego? ¡Sega! Eso, ten tu globo. Trajeran a los niños de la urbanata. Sí, los niños de Guadalajara, Jalisco. Los videojuegos son... A ver, lo paro tantito. Ese, que parece Pac-Man, pero no es... La caja original del primer Game Boy, abajo. Ah, chida. Sí... Y al fondo se ve un Super Nintendo. Digo, un Nintendo normal. El tal de Pac-Man, que es como de primera persona. El tal Breakout es el que está al lado de Pac-Man. Y arriba está uno de golf. Y el de arriba es el Spider-Man contra Venom. Ah, sí, ahí se ve Venom. Entretenidos, no daño. No gastamos mucho dinero. ¿Sí lo van a meter al beta, pues, esa pedo? ¿Qué juego sabía? ¿Cuándo fue? Juego el Nintendo, me lloran los ojos. Mi mamá por eso no me deja jugar. Oye, aléjate de la tele también. Es por la emoción. Hasta al ver la televisión, yo creo que la vista se casa con todos nuestros sentidos. Ay, muy cerca. No, muy se separa. Los colores, la brillantez y el contraste de la televisión no va a estar adecuado, o sea, ni para verla ni para jugar. Siempre hay que verlo con iluminación, se recomienda. Lo recomendable para este tipo de... Ese vato sí te mete una putiza, Más común que hay ahorita. Que es de los ojos, o que empiece el niño, decía, ¿sabes qué veo bien, mamá? Y lo llevan al oculista, y de pronto dices, ¿sabes qué? Tienes 1.5, tienes 1, retinatino, lo que sea. Eso sucede también en los colegios cuando sientan al niño hasta atrás. Sí, también. Dicen, qué flojito, es que no alcanza a ver bien al pizarro. En videojuegos hay unos lentes que venden especiales. ¿Cómo el que traigo yo aquí? Cualquier tipo de lentes gamers, ya había. Qué avanzada. Son unos lentes amarillos. Los holocun. Que eso le elimina todos los rayos que vienen hacia los fabulojos. Y eso puede jugar el niño, entonces, no sé, 3, 4, 6 horas. Gerente de ventas de visión, amiga, ese ADC. De visión, amiga, no. El chiste es jugar con dos. O sea, no estás jugando. De Devlin, ¿no? Sí, y también cuando juegas luego te lastimas la muñeca. Por eso mi compañera va a hablar sobre el tema. Presidente de Procainol, SDCB. Ortopedista. Túnel carpales.
Por eso hemos diseñado este nuevo control que no te da túnel carpal. Ahora ni estás todo el día. Lo que quiso decir yo creo es que no te daña. Aunque no estés jugando tantas horas, no te daña. Yo creo que un videojuego habría que explicarlo, ¿no? Yo creo que... A ver, ¿cuántas horas? Unas dos horas, yo creo que es recomendable dos horas. ¿Dos horas? No, mames, no. Digan la verdad, ¿juegan dos horas ustedes? No, la cara del vato de... La cara de puta. No. Di la verdad. No, la verdad. No, la verdad yo ni juego. Entonces, ¿por qué recomendar dos horas y tres? En fin, la hipocresía. Batería, entonces juegas dos horas y el otro juegas otras dos horas. Pero a veces te picas. Sí. A ver, tú dijiste dosificar. ¿Qué es dosificar para ti? ¿Dos horas? Administrarlo, ¿es dos horas? Ese dicho se ve que juega más horas. De descanso. Dos horas de descanso. Siento que no quedaste. Hay que predicar con el ejemplo. Hipócrita, ¿no? Para que Hipócrates nos sigan haciendo el favor de llamarnos y trataremos todos de contestar. Una persona mencionaba que cuál era la diferencia entre Sega y Genesis. A lo que estaba apuntando. O las diferencias entre los diferentes Segas que hay. Yo quisiera comentarles que Sega, tenemos un videojuego que se llama Sega Master 1, que es un videojuego. Están out, te van a explicar las consolas de Sega. Muchas veces hemos oído lo que es un bit. Yo quisiera explicarlo muy sencillamente. A ver, por favor. Un bit coche. Es una unidad de medida en el lenguaje de las computadoras. Ah, no, pues qué sencillo. Para hacerlo un lenguaje muy cotidiano, señor, ya lo entendí. Con los coches. Así hay coches de cuatro cilindros. Tranquila, cerebrita. Así hay ocho cilindros. Hay el Rolls Royce. Ahorita te traducimos, sí. No te preocupes. Existe también. Hay el Rolls Royce y todo lo demás. Y todo mucho demás. Texto. Todos los demás. Entonces, así existen los videojuegos. Por ejemplo, el Master 1 de Sega es de 8 bits de capacidad. Uh-huh. El Master System 2, que es un juego más compacto, también es de 8 bits de capacidad. Lo hicimos más compacto para poder llegar a todos los bolsillos y llegar a un precio la versión más Slim, económico. ¿Cuánto vale? Vale más o menos. Aproximadamente al público vale 250 mil pesos aproximadamente. 2.500. Relativamente en el ambiente de los videojuegos. Ya creo que está. O sea, pero habría que verlo como una inversión. ¿No? Ahora, si se van a gastar 250 mil pesos en un equipo casero, que ya no van a tener que estar saliendo a las maquinitas y eso, sería es un ahorro. Yo, por ejemplo, se lo explico de esta manera. Yo nunca voy a jugar a las maquinitas. Cuando voy a conocer un juego, no estoy jugando, pero de que te agarran a putas. Ahí. Estoy en la casa, me evito de lluvia. Gente, ¿cómo no se paró la gente a darle pamba loca al vato? Ahora así, existe. Permíteme nada más terminar de las diferencias. Porque eres una vasca jugando, güey. Tenía rato que no decía esa palabra, pero era de los 90. Con este Master System 2 tenemos un equipo, como les digo, un poco más económico, uh-huh. Pero podemos jugar todos los cartuchos de Master System. Uh-huh. Después tenemos el equipo de Genesis, que es de 8 bits, que es el equivalente al Rolls Royce. Perdón. ¿Qué anda de 16? ¿Qué pedo? Es el de Sega, ese. Aplicando la Sony Microsoft de ahorita. Como tú decías, es el nada puede malir, ¿sabes? Yo nunca dije. Yo dije Rolls Royce. Hay Genesis y ya. Y después tenemos un Sega CD, que es lo más moderno en tecnología, que vienen los videojuegos grabados en disquetes. Esto nos va a dar... ¿Tiene ROM? CD, ¿no? Y eso es todo mal. Esto nos va a dar una mayor fidelidad en gráficas. Señor, se ve que nunca agarró la consola. También tienen cinco ventajas del Sega Philips CD. Todos hemos oído hablar del karaoke. Es un aparato. Ahorita Fer se va comprándolo a la verga. Con el Sega CD lo conectas a un micrófono y en la pantalla aparece música de karaoke, letra, y se convierte en un karaoke. Es un rock band ya. Es un juego interactivo, lo que decía Roberto acerca de la interacción del jugador en los videojuegos con el Sega CD. Oye, ¿tienen ahí el de Adventure of Iceland, no? Sí, allá abajo. Oye, ¿cuánto vale? Ahorita que lo pienso, el Sega CD, los de atrás son de Super Nintendo. Sí, lo pusieron detrás de Super Nintendo. Es lo más moderno de tecnología que hay. Viejos. Y
Sega con un paso más adelante. Está creando productos cada vez más sofisticados. Muy bien. Este, Nino, sería una lástima que lleguen al 2000. Una revista que ya para, yo creo que el 94 o finales del 94. Sí se parece un resto del senador ese. Un CD sí. De Sega más económico que, o sea, va a ser más económico de precio y yo creo que va a ser más accesible a todos. Pero no sabes más o menos cuánto, ¿no? No, no, pero va a bajar mucho el precio. Ah, no, pues no. Ah, no, sí, chingón, sí, igual. Créeme, güey. Lo que un compact normal. Igual de pendejo que el senador. Un reproductor. Este, millón y 700. Yo en mi puesto de discos pirata vendo. El bello en el pecho. Normales. Le faltó una cadenota. Le faltó una cadenota. O tanto para videojuego, o para karaoke, o para compactos normales. Ustedes lo pueden conectar a un modular, a un sistema, y pueden oír cualquier compacto. Yo también lo tengo. Trae cadenota, ¿eh? El sistema del cine, uno que habló exactamente pidiendo. Que el sistema de Steam, que realmente qué es lo que hace, qué puede llegar a ser, ¿no? Simplemente ahorita yo traigo uno que se llama City TV, que es igual, sale un poquito más económico que el de Sega, que nos salen 2 millones, bueno, 2.500 pesos, nos salen 2.390. Pero tiene la genialidad este aparato, pero espérenme, les voy a decir qué genialidad. Aparte de que todos hablan que 8, 16 bits. Este te puede dar una calidad de 32 bits, 24 bits. Y estoy hablando de esto, hay otra cosa, otra genialidad. 24. Es, compra un pequeño aparato y la hace computadora. Que yo creo que un juego, hablando de un CD-ROM. ¿Es el CD-i? No voy a jugar con mi CD-ROM. Yo entiendo que es ese. Y pone su juego. Sí, ¿no? Más, o como dijo el compañero, a ver si lo muestra. Nuevo, ahora ya no se vende lentes o qué pedo. Que no saben. Visión amiga. No sé, X. Qué interesante, cuéntame más. Y vienen saliendo las letras de las canciones. Y un video en inglés y el video. Y usted lo va cantando y lo va produciendo y eso. Es muy bueno, es buena opción. También que. ¿Qué? Pensé que Visión amiga era una tienda de una óptica o algo así. ¿Ese no era de la óptica? Pues sí, él dijo que de los lentes. Ajá. Visión amiga, entonces, ¿qué es? Se pasó madre, güey. Parece que sí, es una consola de amiga. Ah, ¿verdad? ¿Es de Sega Philips? ¿Sí? Ah, entonces no era el CD-i. A ver, vale. En el estante arriba dice Philips. Ajá, pero visión amiga. Es que no sé si sea amiga por una visión amistosa o amiga por la consola esa viejita. Me suena que ha de ser como un importador. Ándale. Ajá, mira, de aquí ahí venden juegos de visión amiga, amiga. Profesional, mira, detalles. Oh, es de las computadoras de Commodore. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Cómo lo amiga? Sí, yo creo que lo pusieron mal. Dijo, amiga Vision. No, que así no se dice, dice Vision amiga. Mira, aquí hay una imagen que dice 10 señales de que le gustas a tu amiga. A tu perso con, ajá, sí. Le doy. Entonces, al vato. No. Super Nintendo, cuando saquen su. No, que están peleando por el CD. Que sacaran, no sé, una... Bueno, ahora ya no les voy a dar juegos, sino lo voy a hacer que se metan más a algo más específico, algo más de estudiar, ¿no? También. Yeah. O de aprender, ¿no? Deseos de aprender algo, ¿no? Porque eso es videojuego. Van a sacar un procesador de palabras en CD. Un procesador de palabras, perdón, en CD. Pues si lo ocupas, güey. No tiene la capacidad de... A ver, lo que está diciendo es que... Lo que está hablando mi compañero es que todo esto son planes a futuro. Ahora, nosotros ya tenemos el CD-TV, que es un sistema de CD-ROM. ¿Atrás qué están poniendo? Como él mencionó, se puede ampliar a computadora. Ahora, pues como Afterboard. El tema de los videojuegos, esto no solo nos permite todos los juegos que hay en CD-ROM, sino ya con esto accesamos también la gama de los videojuegos de computadora, que es de la línea Amiga, que ahorita y PC Master Race. Entonces, y no todos son violentos y... El Gabe Newell mexicano. Está apoyando un poquito lo que dice el compañero. Hay sistemas que están saliendo que son, digamos... ponle pausa tantito para ver los comentarios, ¿no? Porque no hemos visto los comentarios de Twitch. Dice, ojalá alguien, Raúl Ruiz, ojalá alguien haga la verdadera pregunta. ¿Sport o Sport? Este de Sega quiere que todo se trate de él.
Dice, ya no entendí, la policía sabía que haciendo sin internos tenía una trampa. Que el de Sega dijera, pero esta tecnología, Sega será la mayor productora de consolas en el 2005. Y dice que proyectamos que en el 2020 Sega dominará el 90% del mercado. Y dice, pinche informecial de 2 horas. Dame esa mano, amiga, dice Junsa. Dice Manuel Morgan, dice, saludos al Morgan, dice, llegué tarde, ¿cuántas veces han dicho enajenación en el programa? Cada 2 minutos. Gus, todo callado, estos pendejos me pelan toda la vida. Ya dale. Por ejemplo, es algo similar a lo que es el Compact Disc Interactivo, a diferencia de que el Compact Disc Interactivo es un estándar a nivel mundial. Lo que quiere decir que los discos que yo puedo comprar en Europa los puedo traer aquí a México. Los puedo la versión de Iguata mexicana. Y viceversa, no me llevo los discos de aquí a Sudamérica y los puedo yo reproducir. ¡Ay, el de Philips! Un poquito de énfasis. Antes el otro, quién sabe qué pedo. Hay alguna cosa, por ejemplo, Sega y Nintendo van a aparecer los mismos títulos, los mismos Mario Bros. Y estos cuates que salen. Van a salir. Ahí está la Caro con su Halo en PlayStation. Sí, el disco sí viene grabado en un sistema PAL, NTSC, se cambia. Sí, pero o sea, vienen los tres sistemas el disco, porque el sistema PAL es el de alta definición que maneja en Europa y el NTSC es el de nosotros. ¡Perro, eh! Igual si le meto una putiza. Armando Ortiz, los videojuegos son parte de un sistema capitalista que impide a la sociedad pensar. Atentamente, Karl Marx. Ojalá y hagas el programa uno a la semana durante todas nuestras vacaciones. Ojalá y se pueda realizar. Aaron Fuentes de Tampico, ¿el juego de combate mortal es de Sega o de Nintendo? Combate mortal, no, combate mortal, el que está en arcadas, es de Bally Midway, es una compañía 100% americana. Hágale caso al señor de arcade. Sí, como tercera a Nintendo o a Sega, ¿verdad? Pero es completamente, es Bally Midway. Y en el futuro a lo mejor una compañía mexicana puede crear un juego y venderle el cassette a Nintendo o a Sega o a otra compañía. Marisol, pero no pagas. Mi hijo de 13 años no acaba de jugar, no hacía la tarea. Y se los venden, se están fabricando bajo licencia de una u otra marca. Muy bien. ¿Existe para los dos? ¿Es lo que ibas a decir? Así es, en este caso, por ejemplo, el Mario Bros. Y el Sonic son marcas exclusivas de Sega y de Nintendo, en su diferencia. Y los juegos, por ejemplo, Capcom sacó el Street Fighter, que lo distribuyó, le vendió la licencia a Sega y a Nintendo. Midway del Mortal Kombat también. Muy bien. Salvador Castillo, de 14 años, de Guadalajara. El mejor juego es Star Fox y Super Nintendo. Sensacional. Omar Pérez, de 12 años, el combate mortal. Creo que es demasiado violento. Yo tengo 12 años y no quisiera... No soporto tanta cosa. Ahorita lo comentas, yo voy a un corte. ¿Qué? Un computador con 10 líneas disponibles para usted aquí en la Ciudad de México. Lado 800. Les mamó un chingo. ¿Qué opina de mi corbata? Tenemos llamadas telefónicas. José Manuel Fernández, 12 años, Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo puedo entrar al hoyo negro en Star Fox? Ándale. En la segunda escena. A la perro, así sabe. Sí, lo dice, Tres hileras de asteroides. Hay que eliminarlas justamente cuando está lo más cerca posible. Eliminando el tercero, aparece un asteroide. Por fin conocí el hardcore gamer. Y aparece el agujero. Sí. Es el original. Pues yo también me lo sabía. Me lo hubiera preguntado, yo se lo hubiera explicado muy bien. ¡Ah, mamador! Vamos con el público. ¡Ahí va el centauro! A ver. ¡Ahí va el centauro, el centauro! Rafael Pérez. Yo decía que los niños no deberían de jugar mucho Nintendo porque se podrían enfermar de los ojos. ¿Tú cuánto tiempo juegas? Yo nada más una hora. Una hora, está bien. No, nadie te cree. El morroso más de... Nada más quiero aclarar, o sea, esto se está volviendo... Yo vine por la discusión de videojuegos, que me interesa. ¡Pausa! ¡El suéter! ¡Ay, un suéter de Sega Genesis! Oye, le invirtieron. ¡Atrás está Sonic! ¡Atrás está Sonic! Y no ¡ay, pegó. Sí es cierto! ¡Ahí está el Sonic! ¡Sonic Heroes! ¡Ahí está! ¡No me la botaron! Yo voy a dar una opinión completamente imparcial con esta sudadera que me acaban de regalar en la entrada.
Yo la verdad venía con una idea, pero al parecer la mejor opción es Sega Genesis. No sé ni qué es, pero es lo mejor. ¿Qué juegos tienes? El de Mario. Nintendo se ve como el alcalde de Diamante con el abrigo, la importancia de discutir qué daño o qué beneficio está provocando los videojuegos. ¿Qué tiene que ver Kevin Spacey? A ver, va a decir algo de clima. A mí me interesa el Sonic. No, mames, míralo, está bien bonito el Sonic. ¡Ay! Tiene morra amarilla de atrás. Qué perra está la botarga, la neta. Está mejor que lo primero que hicieron con la película de Sonic, ¿eh? Sí, fácil. Hasta esa botarga estaba más bonita. Pero nos estamos yendo a marcas y que si son más baratos y todo esto. El contenido del producto de los está muy avanzada, señores. La cuestión educacional. Algo dijeron por ahí interesante. Me hubiera contratado Xbox. El señor de negro. Uh-huh. ¿Hay discos educacionales? Sí, hay bastantes. Sí, hay huevo, sí, hay sí, clases sí. De fotografía, cursos de idiomas para niños. Mm-hmm. Hay discos en español ya suficientes para que la gente... Es el único problema que tiene. Perdón, estamos hablando de qué marca. Es el compa que es interactivo de Philips. Ese es el ahí está. Ese es el bueno, señor. Ese es... Yeah, Sócrates. Es el Sócrates 2. Que no está al alcance de todas las personas. Bueno, lo que deberían... No es, el precio no, o sea, no es accesivo, no es problema, porque por ejemplo en Philips o en Sega, que ya tienen el interactivo, lo único, eso lo puedes tú ocupar como un compacto normal. No, entonces el señor que vaya a hacer el gasto de un compacto normal, pues que gaste en cualquiera de los dos y no va a ser un costo excesivo. Sí, a huevo. Como dijo educativos y eso, yo creo que si le dejan a alguien un trabajo de geografía y puede con el CD, no sé, que de pronto le diga, es un trabajo de escuela, poderlo imprimir, poderlo mandar, cosa que lo podría hacer DC TV, que es de Commodore Amiga, que ese es el educacional. Ah, todo esto ahorita contamos con más de 200 títulos educativos en español. Creo que debe ser Amiga francés, Vision. Inglés. Sí, bueno, más que nada, yo creo que videojuego también. Cómprate ese rol para el trabajo ahí, para imprimir. Uno de, francés, para decir, estoy jugando con el video. Y eso es lo que quiere decir. O está enorme esa tele, ¿eh? Que se están desviando tanto en marca. No, ahora que tiene el efecto mar atrás. Le cae esa tele, lo mata. El peor es tan sin chiste, ¿no? En Super Nintendo, el Star Fox, que fue un coprocesador matemático. Ah, Simón, dice. Que es lo que hace las gráficas. Que el Sega sacó un CD, que la verdad... ¿Por qué se mueve como si estuviera haciendo un video de rap? Es para juegos. Desde que empezó tiene un chingo de flow. O algo, no sé. Hay que sacar... Pero dentro de unos 5 años, y ahorita lo tenemos nosotros, lo contamos con eso. La ventaja de lo que está diciendo el señor público, que tiene toda la razón, el contenido de los videojuegos, número uno, es videojuego, que es entretener. Ahora, ¿con qué nos vamos a entretener? Lo mencionamos al principio del programa. Hay videojuegos educativos... Hay videojuegos de deportes, hay videojuegos que contienen estrategia, si me hacen pensar. Bueno, Nino, yo creo que también debemos de reflexionar hasta dónde es algo natural, normal, hasta cuándo es algo que produce alguna alteración. Por lo regular, el juego es algo básico en la constitución de la personalidad de cualquier ser humano. Por lo regular, siempre dice lo mismo. Nos ayuda a introyectar los valores de la sociedad, señora, ¿verdad? La cultura y la forma de comportarnos ante los demás. Actualmente vivimos en una sociedad sumamente tecnologizada. Vivimos en una sociedad. Sí se hace importante que la persona conozca estos juegos, el niño, ya que es importantísimo actualmente tanto la computación como todos la serie de aparatos electrónicos que nos ayudan a procesar y a conocer información. Yo pienso que lo perjudicial de los videojuegos es de que se tomen como una alternativa a la convivencia personal y familiar. Deben de ser un complemento de una relación familiar armónica. Porque también se ha comentado eso de que si producen epilepsia o no. O sea, se sabe que los videojuegos por sí mismos no pueden producir epilepsia. La epilepsia es un trastorno hereditario. Hay un tipo de epilepsia que se desarrolla, que se estimulación. Ay, él iba a cagar. Ese problema. Pero no tiene nada que ver con los videojuegos. Hay dos epilepsias. Entonces, pienso que son aspectos que... Una es enfermedad, otra es demonio. David Tamés, me da la impresión de que las llamadas que hace el público... de nuestra atrás el póster de Genesis, las maquinitas, mira, no tanto de tanto, los videojuegos de casa. Se quejan de que los niños van y gastan dinero, de que le quitan el dinero a los papás, de que se distraen los estudios. Eso nunca, además, señor, me extraña que aquí pues solamente se vea Sega, Nintendo, Amiga,
pocas maquinitas, máquinas operadas por monedas. Ahora bien, la gente pregunta si son cuatro. Creo que hemos tenido dos o tres llamadas telefónicas relacionadas con maquinitas. Las demás han sido con los juegos. Muy bien. A ese respecto. Ahora bien, me permite, por favor, terminar, señor. Gracias. La preocupación de la gente es si son violentos, si promueve la violencia. Además, los psicólogos han hablado, los médicos también. Yo quisiera hablar, no desde un marco teórico, pero de la experiencia. Yo tengo dos hijas, una de 13 y una de 15 años, que juegan las maquinitas, juegan Nintendo, Sega también, desde hace muchos años. Y ellas tienen los primeros lugares en la escuela. Tiene 3 años su hija. Mi hija mayor salió de secundaria como la mejor estudiante del Instituto Thomas Jefferson. Que tiene comercialote. Perdón. Ojo aquí. Ya se ganó la beca la niña. Sería bueno que si hablara un poquito más de las máquinas de operación. La beca Sega. Quisiera preguntarle al señor Oscar Gutiérrez sobre ese show que dijo. A lo mejor nos sirve para conocer un poco más de ese mundo. El 21 y 22 de julio en Exhibimex se van a exponer las mejores máquinas y las más actualizadas. Porque ese creo que es enfrente del centro médico. Muy bien. 21 y 22. Tu nombre, sí, Rubén Benítez. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a las personas del panel para saber qué tiempo es el apropiado que deba de jugar el niño para que no les afecte mentalmente, visualmente o en otras... Mira, enfáticamente. Para que no quede enajenado. A ver, ¿un niño le queda? Entre unos 12 años. Para que no quede como ustedes. ¿Cuáles son sus calificaciones en la escuela? De 9.5. Bueno, yo creo que el tiempo lo podría probar. ¡Ay, no puedo! ¿Qué? Mira, dentro de las clasificaciones psiquiátricas existe un trastorno que se llama por adicción y dependencia a juegos. En esos casos son personas que toman un juego o algún tipo de juego de azar, ya puede ser videojuego o cualquier otro, y las personas dependen qué pasó. Ya de ese... Dice Raúl Ruiz, y al final Gus va a regalar SNES a todos los del público y mamó Sega como otra. Un juego puede pasarse días completos jugando a ese juego. Ahora, incluso se puede decir que no solamente son niños, son adultos, mas sin embargo, esto ya es una situación patológica. Dentro de la normalidad podemos decir que lo que se está diciendo una o dos horas es algo razonable, ¿sí? Bueno, para que la persona se entretenga. Puede ser más tiempo si la persona, si no interfiere con las actividades de la vida normal de la persona. No puede ser un sustituto de nada. Después de que haga todas esas actividades, que salga a convivir con ustedes, que salga al campo, que se divierta, que vayan al campo, todo lo demás, el tiempo que después le quede, yo creo que si es decente para que se ponga a jugar un videojuego. Si son 5 o 10 horas, no importa. ¿Ya cumplió? O de adicción. Pues, siempre y cuando el videojuego o el tipo de juego que el niño lleve a cabo lo haga solo, sin interactuar con seres humanos. Yo creo que eso es un signo de que algo serio está pasando. Ahí está, en Superman. A la Superman, sí, atrás. Superman, ahí está. Superman. Y atrás parece un Shrek o algo así, no sé qué. Así que, yo pensé mi forma de Crash Bandicoot, pero no quiero. Pero no, güey. Es del niño con el medio ambiente. Ah, es Carlos. En general, ¿sí? Carlos. Que jugar un día a 10 el muñeco que gira, ¿cómo se llama? Suele excesivo tampoco. Sí, puede haber sido un sábado o un domingo. Que no tenía otra cosa que hacer. Claro. Pero si a mí me hablas de un niño, un preadolescente de 12 años, que lo único que hace llegando de la escuela es sentarse frente a la máquina. Cuidado. Y a jugar, y no tiene interacción con seres humanos, yo creo que estamos hablando de una enfermedad y muy seria. Bueno, a nivel de... Sí, todos estamos enfermos, amigos. Yo creo que si fuera un examen de termodinámica, puedo llegar a jugar un juego educativo que esté interactivo con matemáticas. ¡Qué pedo con ese vato! A ver, ¿qué juego es lo que habla el vato? Siempre habla de juegos interactivos, educativos, pero en esa época, ¿qué juegos había? Mortal Kombat. Plaza Sésamo y Mario Perdido en el Tiempo. Y Sócrates todavía. Digo, habla de termodinámica y que voy a ir a aprender en los videojuegos, pero... Ya no voy a ver. Que me está despertando, entonces está Amiga, está Sócrates, varios productos, está Sega con cartuchos, Nintendo... Que a nivel de matemáticas... Habló como esta morra del coral blanco. No dice nada específico. Les encanta cantinflear. Sino también existen algunos juegos... ¿Qué se cree? Que son de aventura. Que estos juegos son tratando de un personaje en particular. Por ejemplo, hay uno que se llama Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Este juego todo es una aventura nueva de Indiana Jones. Es la cual al mismo estilo que las películas. Entonces, este juego, sinceramente, una persona sola es un juego muy difícil superar.
Ahorita no le hacen caso, pero deja que inventes grupos team. De amigos o bueno, eso. El juego este entre varios y así digamos no se aleja tanto el muchacho. Con respecto a Liliana Jones, una sugerencia. Lo que pasa es como preguntó que dañan, que muchos preguntan. Va a rapear. La vista, daña la salud, qué es lo que puede ocasionar. Yo pienso que todos, ahora voy a decir cualquier marca, todas las marcas que estamos aquí representando, de hecho, ¿qué hacen? Sacar juegos. Saca un juego bueno, sí, okay, todo, lo compran y todo. Pero yo creo que realmente a veces no se... Fallas de origen. Diré, no se, se preocupan por... Pero o sea, los contornos del mierda. No tengo que decir. Yo sé la curiosidad. Yo fui no, niño. Jamás. Ellos fueron niños, pero en su tiempo no tenían videojuegos como los podemos tener ahorita en casa. De llegar un niño y empezar a jugar unas 4, 5 horas, porque es la verdad, a mí me ha pasado. Yo lo he jugado 5 horas en el Street Fighter, lo he jugado, porque se emociona. Por lo tanto, me pongo a pensar, ¿por qué Super Nintendo o Sega o X compañía? No. ¿A qué quiere decir cómete la maldita naranja? Lo que hace amiga, sacar un antirreflejante en una pantalla que no te amuele, que no te dañe la vista, que puedes pasarte 5 8 horas en la computadora, no te dañe la vista. Aparte te ayuda muchísimo. ¿Por qué no lo sacan en una televisión de 16, 14? Pero yo lo que pregunto, ¿pero lo han hecho? ¿Lo han sacado así a nivel comercial ustedes? Sacar uno que se llama la realidad virtual, ya no va a dañar tanto porque son unos lentes. Ya no va a dañar. ¡Ah, que avanza! Porque el brillantez y eso... ¡Cuánto la rola! ...calculado todos los colores. Porque lo que daña en el caso de los videojuegos no tanto es el videojuego. Porque la televisión es la que controlas los brillos. Hay rayos. Y en el otro no. O sí, sea, pero, en el otro los colores van a venir definidos ya. Te lo digo, ver, no me preciso. Se llama la realidad virtual, que es como los monitores en los que se mete el niño. Pero en este caso, uno va a estar en el monitor. Fenomenoide. Porque la realidad virtual hacia donde uno voltea no va a necesitar monitor. Va a ver todo el videojuego. Estamos perdiendo de vista nuevamente a lo que venimos aquí. Así es. Nuevamente estamos que sí se... Dice Raúl Ruiz, pues, medio si aprendes física en Super Mario Bros. Dice Raúl, Ruiz ya pidiendo la hora para irse a la verga. Dice Samuel Borga, los juegos de la Biblia aprendes un chingo. Dice Raúl Ruiz, ya ni va a dañar tengo, dice. Nintendo, vamos a sacarlo en color rojo para que no dañe tanto. Ah, sí. Seguro se va a vender un chingo. Ajá. Va a arrasar. La pantalla, que si Nintendo, que si no sé quién. Yo no, desconozco de esto, pero lo que sí sé... ¿Para qué está ahí? ¡No mames, ya vi el juego! Humano. Mario is no Missing. Es... Ah. Ahí está. Ah, ay, sí, está Luigi. Mierda. La vista, ay, no es la brillantez. Nunca no le había visto. Tiempo. Estamos olvidando la calidad de relaciones humanas. Ah, sí. Ah, no, perdón. La abandona muchas veces el mismo núcleo familiar. Quedé, perdón. Porque ya lo que pasa ahorita, muchos adultos le tienen miedo al avance tecnológico, no. Entonces dejan al niño solo, no, que la computadora, yo no, dicen los papás muchas veces, yo no le entiendo a la computadora, juega tú. No, o haz tus y es el OK Boomer de esa época, ¿eh? La pérdida de relaciones, yo pues, hay que, continúe, termina, sí, por favor, un segundo, plantea. Yo creo que la pérdida de relaciones está en que estamos dejando que la tecnología nos avasalle, de meternos 10, 20 horas, lo que sea, en una máquina, inclusive la televisión. Ya no necesitamos videojuegos. La televisión nos ha servido para aislarnos cada quien tiene como programas como Chispito donde aprendemos sobre mundos diferentes. Ahora es y se está perdiendo la comunicación humana, no importa si es computadora, bueno, si es era Fortnite. Videojuego, maquinita o lo que sea, cuando menos implican salir a la calle y tener una interacción con otros seres humanos. Pero aquí todo el mundo ha aplaudido lo máximo de quedarse solo en casa sin interactuar, pues es lo mejor, es lo máximo en este 2020. Porque lo que sucede es de que en cualquier área de la vida una persona se puede ir a los extremos, tanto en la vida religiosa como en los otra videos, vez va a decir lo mismo ese política, y eso es irse a una situación de qué mal gusto tienes, Tito. Yo considero que una personalidad en la medida en que está equilibrada y de qué manera va a estar vivimos en una sociedad en la medida en que tenga una buena relación familiar. Exacto. Es lo que está diciendo la psicóloga, si es básica la relación, la comunicación de los padres. Ahora, algo que si yo sí he identificado es ese temor de muchos adultos ante la tecnología. Por ejemplo, hay adultos que no aceptan que en una
casa hay una computadora, siendo que es un elemento indispensable para procesar y manejar la información en esta época. Un Terminator. Ahora, los videojuegos pueden ayudar a que el niño se acostumbre a manejar este tipo de formas de manejar la información contemporáneas. Actualmente ya están desapareciendo incluso los relojes mecánicos. ¿Cómo? Eso ya es algo de la cultura. No. Los niños ya tienen calculadora desde la primaria. ¿Sí? E incluso los libros en un futuro probablemente tiendan hasta a desaparecer, incluso hasta escribir pequeñas que no los puede traer. Porque con este Kindle usted puede leer. De la cultura contemporánea que no se lo podemos quitar a los niños. Y que si es. Yo voy a un corte. Voy a un corte y regreso para despedir a nuestros invitados. Martín Humberto, de 13 años, de Torreón. Nino, repite otra vez el programa, haz otro programa. Felicidades por el del día de hoy. Carlos Alberto Morales. Soy súper aficionado del Nintendo. No me llegó la revista de mayo. ¿Me la puedes enviar? Te dejo mis datos. Gerardo Mendoza. Omar. Alguien debería preguntar al público. Oiga, ¿por qué no era Club Sega? Así ya estudiándole. Ahí está el Karki, no hizo nada. No habló ni madres. Darle los precios. Al final va a decir, mi trabajo aquí ha terminado. Los 12 años, Mérida, Yucatán. ¿Se dan cuenta que los de Sega son los únicos que están sentados en sillón? Mortal. Y... más que nada es para... pues son los que apagaron todo el programa, parece. Inclusive en la máquina, que sí. Tiene un switch atrás para poder bajar el nivel de violencia, pero los dueños, los propietarios de las máquinas los ponen para darle más atracción hacia el juego. No, además, ¡o sea, huevo! ¿Por qué Sega no ha sacado un videojuego portátil? Sí, lo tiene. ¿Eh? Es, sí. Es un videojuego a colores que se convierte en televisión. Raúl Valero, Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo va a salir se convierte el séptimo invitado de Super Nintendo en Compact Disc? Sí, a ver, ahí está mostrando. En vivo. Nintendo, platicando con la gente de Nintendo. Le cabe en la bolsa, según. Va, al contrario de escoger el CD, va a sacar una máquina de 32 bits que nos va a dar mucho mayor no salió que el CD. Nah, y el CD posteriormente con mucho más tecnología. Se volvería Play. Y más económico. Claudio Gordillo, 10 años, soy fanático del Nintendo, me gustaría que ampliara la cara de información en la revista de los nuevos juegos por salir al mercado para que estemos listos a adquirirlos. Víctor García, 12 años, de Veracruz, ¿cuánto cuesta un Sega Master? Más o menos. Ni lo voy a comprar. Carlos Herrera, los videojuegos, repitan fechas, hagan exposiciones, Nino Canún, haz más programas durante todas nuestras vacaciones. Jonathan Venegas, 13 años, Super Nintendo, el mejor. Mi videojuego favorito es Combate Mortal, Luis Zavala. Morelia. ¿Por qué siempre nos dicen Combate Mortal? Sega. Cuando salgo a comprar o a rentar videojuegos de Super Nintendo, las hay todas. Cuando busco cartuchos nueva de Sega Genesis, nunca los encuentro, pienso que sería dueño de promover. Eso es cierto, donde rentaba cartuchos no había Sega. No había Sega. Muy poquito de juegos aquí en Morelia, Michoacán. Fue yo, les hablé. Donde se rentan cassettes. Mejor regálale un cassette, ahí están sus datos. ¡Tómala, puto! Los niños no deben jugar muchas horas con el videojuego. 6 años, ya que les daña los ojos. Yo solo juego una hora cada tercer día. Estoy muy bien de mis ojos. La verga, ¿qué? Y tiene 6 años. Hay que llevarlo al oculista porque puede tener problemas. ¿Pero por qué? También. De 6 años, ¿pero qué va a tener problemas? Es posible. Pero si él está muy contento, juega un día cada, bueno, una vez cada tercer día. Muchacho listo, porque en casi todas las cajas de los videojuegos viene un aviso. Que deje de descansar tantito después de cada hora, media hora. Pero no está diciendo que está mal de la vista. No. Rubén Arellano, no sean ingratos, hablen de sus inicios como videojugadores en las propias máquinas de la calle. Cristian Erazo, de 13 años, de Veracruz, recomienden un buen juego. Ya sacaron las pistolas de Sega. Fernando Salomón, 11 años, de Veracruz. ¿Por qué sacan el arte de pelear en Super Nintendo? Art of Fighting. Santa Rosalía, Baja California Sur. Compramos el Sega. Desilusión. Trae un control y no dos para compartir el videojuego. Bruno Soto, Moreno. El Master System, perdón. El Master System, que es de 8 bits, trae dos controles. El Genesis sí trae un control, pero se vende el otro como accesorio para que jueguen entre dos personas. Bruno Soto Moreno, 12 años, Querétaro. Felicidades a Nintendo y al club y a la revista. Fernando Said, Las Lomas. Los videojuegos son para divertirse, no para estudiar. En ese caso, compré una computadora y te dejo todos mis datos aquí en Las Lomas para inscribirme en la revista Nintendo. Que si le hablas por Eres el mejor comentario, ¿eh? Los videojuegos son para divertirse, no para educar. Sí. No, pero saludos al Nintendo, a la revista y al club. De la revista Club Nintendo.
Mario Guerra, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los juegos, mientras no sean de ataque, son buenos y hay que tomarlos como juego y no como un vicio. Yo voy a un corte, regreso para despedir a nuestros invitados y también despedir el programa. O sea, nuestros invitados, licenciado Oscar Gutiérrez del Bosque. ¿Algo ya más está despidiendo, va a dar el Carqui, no dijo nada. Me gustaría... Carqui no dijo hola, güey, adiós. En este programa, efectivamente, se marcó mucho lo que es el videojuego en la casa. Y si más adelante ustedes pueden organizar un... Licenciado Oscar G. del Bosque, director general de Video Games de Video México. Nadie, no hay forma de contener este vato. Un programa de videojuegos de arcade. Creo que es un tema que podemos hablar bastante y invitar a personas que estén involucradas en el videojuego de arcade. Buscas a Tinder. Muy bien, muchas gracias, señor Francisco Antonio Ramírez. Gracias por tu invitación y te quería decir que si Amador. No otro programa de videojuegos, haz uno con videojugadores. Para que se evite el problema de marcas también. Y no sé si puedo dar mi teléfono porque luego hay gente que quiere saber acerca de juegos. ¡Mamador! 652-87-41. Ahí me pueden llamar, yo les puedo aconsejar acerca de videojuegos. A ver, márquenle. No hay ningún problema. Y no tengo amigos. Sí, bueno, vales pa' pura verga. Problema. Ahí voy a tener una contestadora, dejen su mensaje. Tomen a Ramírez hacia DCD. Muchas gracias. Ay, muchas mamador. Gracias. Doctor Andrés Roche. Nino Canún, pues, en primer lugar, gracias por tu invitación y quiero referir de que este tipo de juegos es algo de la cultura contemporánea y que definitivamente no nos podemos sustraer a él. También fundamental para el niño, ya que permite lo capacita para su desarrollo integral como adulto. Se lo mueve y los ojos como si estuviera drogado en estas áreas. Hiperactivo, es básicamente normal. Te prende eso a los niños para que no se convierta en un vicio o una adicción, pero definitivamente no se puede prohibir el uso ni se puede negar a los niños, ya que es algo de nuestra cultura. Muchas gracias. Nino, gracias. Señor Jesús Medina. Bueno, yo nomás quería mencionar que en sí el programa es de videojuegos, pero fue para adultos, porque los niños todo lo que querían saber... Yo venía a decir trucos. Entonces, si es un programa, no dejar de mencionar los juegos nuevos, sobre él todo las arcades, que era donde bien, bueno, él jugarlos, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? No sé, los ni invitar a psicólogos. Sí. Tampoco. Muy bien. Muchas gracias. Joven Antonio Valera. Bueno, yo quería decir nada más que, o sea, que me enseñe mucho la pierna. Marca contra marca. Los únicos que van a juzgar al fin y al cabo son los que van a comprar el aparato. Compré estos videojuegos para mí, no para que todo el mundo ande jugando. Futuro presidente de Xbox. También para resolver todas las dudas, llamaron que cómo se podían meter al hoyo negro, que cuál era, qué juego recomendaban, que por qué Mortal Kombat esto, por qué el otro. Y la verdad no se puede. Sí. Oye, cuando vengas al próximo programa, tú tampoco vas a venir como jugador Sega para que no sea marca contra marca. Porque tú ¡Me cayó el hocico! ¡Quedé! Licenciado Enrique Gaitán Bravo. Muchas gracias, Bruno, por el programa. Y nuevamente quisiera... enviar una invitación a todas las gentes que quisieran conocer las novedades. Jugador de Sega, la verga. Tenemos una sala permanente de exhibición en DISAM, que es la distribuidora exclusiva de Sega México. Que ya no va a venir como jugador de Sega. Está en Acueducto Río Hondo. Dice, no es un programa de marcas. Pinche Nino, era un chingaquedito. Seco el putazo. Pueden llamar al 520. Que Dios te dedicase en el hocico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Ethel Kuzner. Yo creo que, a riesgo de reiterar lo mismo, sí me gustaría llamar la atención acerca del exceso en cuanto al juego, en detrimento de las relaciones humanas. Yo creo que eso es lo más importante. Poder cuidar que el niño tenga relaciones humanas, relaciones interpersonales, tanto con adultos como con otros niños, y que no vaya en el programa de la iglesia, en detrimento del empobrecimiento, pues, de su propia personalidad. Muchas gracias, ingeniero Roberto Pozos. Gracias por la invitación, Nino. Yo también quisiera invitar a la gente a que conociera otros sistemas.
Si quiere conocer más acerca de lo que es el Compact Disc Interactivo, estamos en el teléfono 587-0761 y la dirección es Norte 45, número 669. Podría jugar los peores juegos de Sega y de Zelda y de Mario. Son educativos y culturales. Estamos haciendo muchos títulos y yo creo que vale la pena que toda la gente lo conozca, que conozca qué es lo que estamos haciendo. Vienen ya películas interactivas en donde tú puedes cambiar el final de la película. Bloomberg, Don't Wear Tie. Y toda la gente que quiera saber de las novedades, pues que acuda con nosotros a Philips. El heavy rock. Oye, y los programas de televisión también puedes yo que también vas a poder quitar. Ah, para escoger a uno. O al otro. De aquí me cae bien mal que está en este programa, para escoger a otro que lo venga a sustituir. Muchas gracias. Gracias. Señor Manuel Rodríguez. Gracias. Yo nada más quisiera decirle a los padres de familia que si no compran Sega los voy a golpear. Les voy a romper las piernas. Un núcleo familiar armónico. No, ese bate se ve. Señor Manuel. Y que eduquen también a usar la tecnología. Cobrador de piso. Porque como en este mundo se tiene muchísima tecnología. Como lo estamos viendo que ya salió el CD, va a salir la realidad virtual. Pero es más, todo lo que se promete, o sea, en cuestión de marca, de mi marca, ¿cómo todo ha salido. Es más como un look. Incluso también tiene juegos educativos y juegos recreativos. Ándale. Es como cualquiera de Narcos de Colombia. Muchas gracias. Señor Yuri Thatcher. Gracias, Nino, por la invitación. Y pues, dice Sejin, ese señor sale en Yakuza 0. Los videojuegos no son ni malos ni buenos, son simple y sencillamente una diversión, Yuri como Thatcher. Leer un libro que igual una dice Raúl Ruiz, si no compran Sega me los como un libro. Eso será a todos, pero solamente pues quisiera yo decirles que pues no piensen que los videojuegos son malos, que nada más lastiman y no sirven de nada, sino lo dicho, nada más son un simple pasatiempo. A decir, pues, el señor Adrián Carvajal. Gracias, señor Adrián Carvajal. Bueno, pues antes que nada agradecer tu invitación. Y mi comentario final es... Tu comentario final inicial. Yo creo que este programa se salió un poquito de tema, no fue... Se habla como Karki, igualita. Y ahora me gustaría hacer una invitación a todos los jugadores. ¿Cómo se mueve? No, pero no ha cambiado la voz. La presentación que se va a hacer de Street Fighter. Me gustaría hacer una invitación a mi bar. Se hicieron presentaciones en México. Monterrey 230. Y depende el éxito, o sea, cómo se comporte la gente... Y la participación de todos es la forma de que las compañías se fijen y se hagan todavía, se sigan haciendo este tipo de presentaciones. Es la primera vez que se hace una de este tipo en lo de Nintendo y esperemos que sigan habiendo más presentaciones de este tipo. Con algunos ajustes. Muchas gracias, licenciado Gustavo Rodríguez. Bueno, yo nada más, la pregunta más insistente que nos ha llegado a la revista y que de todas maneras se ha estado dando aquí. Fighter 3. ¿Qué pasa con el CD-ROM de Super Nintendo? A ver, sí. Pero cuando Nintendo salga a principios del próximo año con su sorpresa, va a ser realmente, realmente algo interesante. Va a ser una sorpresa. Nintendo no va a ser una silla antes de tener el caballo. Ya verás que sí. Muchos videojuegos, realmente juegos muy diferentes. Ay, Gus. Y mucho más revolucionados. Y por último, como quisiera dejar el pasado para advertirte. Ahora sí que aquí comprometiéndome abiertamente para que, si es posible, nos escriban algún artículo para la revista. Nosotros sentimos una gran responsabilidad en la revista. Así lo hemos manejado, hemos tocado todo tipo de temas y nos encantaría que pudieran colaborar con nosotros. Bueno, muchas gracias en nombre de los jóvenes médicos. Licenciado Carlos López Zambriz. Bueno, antes que nada quiero agradecer tu invitación más que nada decirle a todo el público que cualquier sistema es bueno, sabiéndolo jugar, y aparte los invito para que conozcan un poco más de lo que es Commodore Amiga. Como puedo decirlo, no hay ningún problema. Dice Alan Thatcher, de la familia Alan Thatcher, que es el de Endomanía. También lo pensé. Todo eso. Puede que sí. Estamos abiertos toda la semana, de lunes a sábado, los esperamos. El teléfono es 605-2890, 605. Esa madre duró un mes más abierta ya. Donde estamos ubicados es el municipio libre, 187B. Ahí los esperamos, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier tipo de videojuegos. Los esperamos y más que nada, como dijeron mis compañeros, esto se tornó muy diferente a lo que es videojuego. Muchos quieren saber tácticas, quieren saber lo que hay, ¿no? Lo que es decir el videojuego, realmente el primer videojuego, ¿cuál fue? Y las causas.
Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana iniciamos con prevención del SIDA. Posteriormente, tarjetas de crédito. Ah, bueno. El jueves 8 de julio, Selección Nacional de Fútbol. Viernes 9 de julio, tarjetas de Chavos crédito, Banda. Y nos están haciendo Chavos Banda y recomendaciones. Hay que hacer react de ese. Y con algo búscalo. Que, bueno, pues lo estamos viviendo, sobre todo en el área Chavos metropolitana, Banda. Las inundaciones. Vamos a hacer ajustes en nuestras fechas para presentarlo. Sale el mismo vato que parece el de Yakuza también. En la Ciudad de México. El 12 de julio, Teatro Infantil en México, aquí también en XCW. Del martes 13 al viernes 16, Monterrey, Nuevo León. Del martes 27 al viernes 30 de julio, Ciudad Juárez, Chihuahua. Del lunes 2 al viernes 6 de agosto, Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias a mis compañeros del staff, a mis compañeros de producción, a mis compañeras en el apoyo telefónico. Recuerde toda la información con mi compañero Abraham Zabludowski a las 14 horas en 24 horas. Buenas tardes, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Seca, tía, huevo, seca forever, ¿no? Uh-huh. ¿Nino Canún ya se murió? No. No, está vivo. Tiene su canal de YouTube incluso. Sí, es cierto. Está Reacts a Nino Canún, viejitos. Ay, hasta bien, rookies. El Karki. Qué bueno que fue Karki. El filtro de intro de Alf. Tan, tan, tan. A la verga, está viejísimo. Esa muchacha. A ver, vete de regreso. La de Khan. La de Khan estaba ahí posando. Ajá. A ver, regrésala. Ya iba a pasar Alf. Oye, huele. Fotos con edecanes. Es una cuenta de fotos con edecanes. Ahí está, ahí en el boot de Sega. Ahí está, en el corazón de la pelo. Esa animación, ¿no? Ya. Se cortó la transmisión. Reboot. After Effects. Reboot. Dice John Stark, la edecano dijo nada y tuvo mejor participación que Karki. Sí, eso totalmente. Sí. Pues bueno, este fue el react de esta cosa. Como en Dora la Exploradora, ¿cuál fue su parte favorita del viaje? ¿No hay comentarios, Heller? Y el del SIDA sale el de videojugador de SEGA. Sí. A huevo, mujeres cuando están en el teléfono. Dice, a ver, ¿quiere que les enseñe la nueva consola o quiere ver lo que hay debajo de la caja sorpresa? La caja. Ay, pues, estuvo muy bueno, fíjate, estuvo... Creo que mejor que la pasado. Dice Sejingus, ¿quieren ver ganar a Nintendo? ¿Quién cayó mejor del panel esta vez? El viejito de Neo Geo. Las arcadas. Sí. 10 de 10, este vato. Estaba muy advanced. Me gustó que habló con el otro señor que tenía las hijas que jugaban también. Sí. Ahí, buen pedo. El Jefferson. Ajá. Lo mejor fue Nino Canún inmortalizado en el Mario Paint. Y cuando le cayó los cinco al otro morro que le dijo: a ver, si vienes como de este videojugador, pero no de Sega. ¡Oh! Sí, un stream Tito reírse por 10 horas. Mi parte favorita fue donde el morro decía el que sacaba la cabeza y le sacaba el corazón. Sí, que la cagó. ¿Cuál fue el mensaje del programa? ¿De lo que te perdiste por las drogas o qué? Ay, Diosito. No entiendo cuál era el punto del programa este de Nino Canún, porque realmente no hubo acá... un tema central, ¿no? Ajá, el tema era videojuegos, pero pues todos hablaban de todo lo que sabían de videojuegos, pero nada concreto. No. Hasta Bolobancas tiene más producción en el guión que este programa. Tiene mejores temas. Uy, espérate mañana. Tenemos dos. Yo creo que en el Bolobancas de mañana va a ser Chicos Banda y Prevención del SIDA.
Todo junto. Ay, moranería, moranería. Que el productor nos haga en Mario Paint. Ay, bueno, dice, tengo temas de las vacas, tenemos. Perversión del cine entre los chicos bandas que juegan videojuegos. Así póngale la bola vaca. Copia el título, productor. Ya, ya está copiado en el Notepad. En el Notepad. Ah, oh, se ha hecho. No mames, y se escucha que está en chinga apuntando. Este fue mejor. Recuerda bien de Bolo Bancas. Saludos a Tekin y a Raúl Ruiz porque se la mamaron con sus comentarios. Wey. Sí. Pues bueno, ya mañana pueden ver el capítulo. ¿Cuál vamos de Bolobancas? 223. Prevención del SIDA entre los chicos bandas. Que... ¿Te imaginas que alguien quiera buscar algo sobre SIDA o algo así? Y sale esa mamada. Suena como el título de tesis. Sí. ¿Cuál es tu tesis? Prevención del SIDA entre los chicos bandas que juegan videojuegos. Que para obtener licenciatura en... Para obtener licenciatura en psicología. Comunicaciones. Ahí está, becaria. Puedes hacer tu tesis de eso. Raúl Ruiz, hacer reír a Tito. Misión cumplida. Ya vi también, ¿eh? 10 de 10. Oh. Pues ya está. No hay mucha variedad con el otro anterior programa. Casi las mismas opiniones, ¿no? Sí. Y sí, el señor ese que siempre revivimos en una sociedad. Fíjate que en el anterior como que sí querían hablar sobre que los videojuegos violencia. Y a violencia, ¿no? Y llegó este mamador del Sócrates. Pero aquí fue como que vamos a hablar de mismo, pero Team Sega, ¿eh? O sea, la botarga, pues, regalaron sí. Suéter. Güey, neta, yo si hubiera querido un pinche suéter así. No, más yo también. Ya estaría un mamalón, ¿eh? Aunque no haya jugado en una de esas madres. A ver, eBay, programa. Ah, sí hay. El Fangamer todavía venden, ¿eh? A ver, suéter. Ah, sí, en Fangamer estaban vendiendo. Suéter, Pues este programa falló, no me hizo comprar nada. Y cómprate la visión amiga, cómprala. Cómprate el Nintendo de 32 bits. Oye, hay varios de Sega. Oye, hay un suéter de Snow Brother. Cómprate el Mario Paint. Uh-huh. Ah, está bonito. Pues ya está. También chequen la repetición del programa de Tekken de Twitch, que estuve jugando con... Ah, sí. Estuvimos jugando. Ah, no lo he visto. Qué peso, me los abandonó, pero... No, me tuve que ir, no pude volver. Hizo rey. Si juegan el domingo, pues... Simón, estuvo buena la plática en ese stream, y tocamos de todo, desde Tekken hasta, no sé, Idols. Prometo que no llueva y no me vuelvo a ir. Pues va. Ay, pues, gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el rack, a Kamui, Ninja, a Rion, no sé si Rion siga, creo que no. Obviamente a Festomar con su televisión sota grandota de fondo y su Olivetti. Y productor que se hizo la chinga para hacer todo esto, que nos juntáramos y pudiéramos ver el mismo tiempo, se la rifó. Pero Manu, que fue el único que trabajó. Sí. No, por eso le toca más porcentaje del peso. Esta fue una prueba para probar una nueva tecnología que vamos a estar usando después. Para ver maratón de películas de Shrek. Y también, porque vamos a hacer el especial Shrek. Ese no.
No. Yo tenía la idea de que hagan un react del primer episodio de Bolobancas. ¡Hala! ¿Va? Mucho cringe, güey, de a madres. Estaría chido, estaría chido. Ah, está chingón el react de Hermanas Tips. A la verga, ese un chingo de cringe. ¿Lo tienen ese todavía? Sí, sí, está guardado. Creo que es de los más vistos, porque lo recomendamos por lo cringe y van a verlo por morbo. Y también gracias a los que estuvieron en el chat del stream. Junstar, Junstar, que es nuevo, según yo. Al Samuel. Arian Jun. ¿A qué estúpido? Saludos a Junstar desde Japón. A Raúl Ruiz. Y al Sejim. Se la rifaron con sus comentarios. Y creo que había alguien más arriba. Samuel Morgan, pero ya. Ahí sigue. Ah, y Oscar. Oscar Wu. Ahí está manejando, dice. Pues ojalá y haya llegado bien. Pues bueno, muchas gracias por verlo. No olviden mañana ver el episodio de Bolobancas. No le vamos a decir de qué va a tratar. Pero bueno. Si tienen más ideas de React, también las hacemos, ¿eh? Yo creo que podría ser un jueves de React. Sí, andale, también, por mí está bien. Two Gears, One Cup. Y el sábado vamos a grabar la tercera parte del podcast beta de consolas. Va a salir como el domingo en la tardecita. Ajá. En la tarde-noche. Depende de qué tanto dure, porque sí. Dependemos de qué diga el podcast beta para qué temas va a haber. Sí. así es que ya sácalo, por favor. Y pues bueno... ¿Alguien no sé si quiera decir algo más? Tengo que estudiar años de lanzamiento para el Beta Quest. Sí. Sí, va a estar rudo. Voy a hacer así en Twitter screenshot y que adivinen. Sería chingón un Beta Quest como si fuera video de como ahorita que la adiviné a Festomar que estaba el baño Kazuy. Así, imágenes pixeleadas. No se ve nada, güey. Ahí por el patrón. Las voy a pixelear y ya que adivinen el Twitter lo va a hacer. No sé si es un juego o un parte de Doujinshi. No olviden visitar Sankaku Complex. Sí, también Sankaku Complex para las mejores noticias. Ricas noticias. Pues bueno, se cuidan. Gracias por invitarme. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A nosotros después también. Y... en especial a Nino Canún. Gracias, Nino Canún. Gracias, Nino. Sí, y a Cero Control. Felicitarte por tu programa. Y a Cero Control. Y a Cero Control porque pues, se la rifó ripeando el VHS. Uh-huh. Bueno, Sega. Creo que se tardaron más en la marca de agua que en ripear el... Ojalá saquen una tercera parte. Si es que hay, dicen, ¿no? Se supone que está el rumor. Dice. Ojalá Sega viva para siempre. Pero sí la grabaron. ¿Sí hay una tercera parte o no? Dicen que sí. Pues dijo Lex que sí, pero no sé. Dice Raúl Ruiz con lo de Rion Jun. ¿Cómo explica ese Clark Kent usa lentes de Superman? No, obvio, son personas diferentes. Pero es que en los Bolobancas siempre estoy como Jun Stark. Yo pensaba, bueno. Sí, pensé que me leí. Pues ya viste que no funciona. Pues bueno, y a la señorita Juanette. Y a la edecán al final. Pues ya está. Ya largamos mucho la despedida. Así que gracias por estar por acá. Y nos vemos mañana. Saludos. Bye. Bye.